¡Señoras y señores! ¡Desde Buenos Aires, capital internacional del escándalo! ¡Va a empezar este programa espectacular que hacemos con quien tengo a mi izquierda! ¡Ay! ¡Ah! ¡Lo están escuchando acá! ¡Está redactando porque se viene un jerchisme! ¡Está acá con nosotros el señor Germán Adrián Ramón Carlos! Con su remera favorita. ¿Por qué? Porque es de su película favorita, de su actor favorito. Este el señor, si es fanático de Mel Gibson, es Alfredo Montes. A mi derecha, acá está metido en un tema que ya quedó un poco viejo, que se llama los Juegos Olímpicos. Es el señor Vito, es el señor Joaco Cabana. A su derecha ya lo están viendo, lo tiene al maestro en el medio de la camiseta, en la de Guanchope, en la de Huracán. Es el señor Roberto Tres Bombas. Está Rulo, está Joroba, está Jamín, está Mariano, está De Benedictis, está Maru, está Picuar, estoy yo, que soy Luquita Rodríguez. ¡Y empezó a parar la bola! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos! Falta el final. Había puesto. Siempre lo lees primero acá. En tu casa. Redacta en vivo, che. En tu casa. La redacción está, de Kercho Sports. Contrató un redactor. En tu casa, en Kercho Sports. Está full Kercho, ¿eh? No, es Kercho, tú. ¿Lo sacado. Ponés con hashtag a Kercho Sports? No, 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 y separado, perdón. Separado. Kercho Sports separado. En mayúscula no mocas. Está bien. Che, qué gran camiseta, Robert. Che, mientras tuitean ahí, agradezco a Juan. No sé bien quién es Juan, pero me manda la camiseta. Ah, ¿un chabón la compró y te la mandó? Ah, es de Huracán, es de Huracán. Muy al cuerpo, es Huracán. Sí, sí. ¿Eh? La persona que te la mandó es de Huracán. O sea, es Huracán. No es Huracán, un chabón cualquiera. Ah, Huracán es el club, claro. Gracias a la gente de Huracán. Bueno. Juan dijo. Juan. No, boludo, la bolsa dice Juan, boludo. La bolsa dice Juan. O era para otra persona. Claro, claro. Era para Juan, o me la dieron a mí. O Juan me la mandó, así que gracias. Es la de Echeverría. ¿Eh? Es la de Echeverría. Está muy buena atrás esa camiseta. Sí, ahora que empiezo a entrenar me va a quedar un poco mejor. Confirmando que Kappa es una marca de excelencia, señores. Es italiana, ¿no? Es italiana. Nada mejor que nadie. Kappa es italiana. Kappa es italiana. Tal cual, Germán. La selección la tuvo muchos años, boludo. ¿Qué selección? La de básquet. Ah. Che, ¿y el escudo de Huracán es el más lindo de todos los escudos del fútbol argentino? No, para mí es de Estudiantes. Claro, bueno, pero sacá el estudiante. Llegó cargado, Vito. Es el más lindo de todos. Llegó cargado, Vito. Pásame la voz. Dios mío, flaco. El escudo más lindo del país. ¿Del fútbol argentino? Es bueno el de Huracán. Tiene muchas estrellas. Perro lindo también. Sí, total. Che, ¿qué es esto de...? ¿Está bien lo que estoy haciendo o no? A mí me chupa un huevo. Yo voy a usar todas las camisetas de todos, salvo la de River. Tenés que usar todas. Todas. Todas las que te mandan te las pones. Gimnasia te pusiste. Sí, es verdad. Una vez me la puse para el Rodríguez. Podés usar todas, menos la de River, la de Newell's y la de Central. ¿La de Newell y la de Central? No las uses, por la duda. Ah, es verdad, es verdad. Es verdad, porque en Rosario es una cosa gigante. Sí. Una vez le prestaron, no, tengo ropa, dijo, bueno, yo te presto, y era de Central y le decían la muerte a Lucas. ¿En serio? Pero la muerte... No, no. Me dijeron que no vayan, pero no éramos conocidos. De la peor manera. Éramos conocidos en internet por hacer videos. No vengan nunca más. Pero tenía frío. Tenía frío. Así peor, que nada. Peor. Encima, claro. Peor. ¿No es una gilada lo de no te pongas otra camiseta que no es la de tu cuadro? No, no estoy tirando hacia... Yo te banco, Robert. Yo puedo jugar la pelota con la camiseta. Yo tengo. Tengo un. Don Tallemar, ¿sí? No, no lo puedo usar. ¿No usás de ninguno vos? No, no, no. En general no. Y si hay llore también, medio que muy en el plano íntimo. ¿En serio? Yo creo que River no usaría, los otros equipos usaría, como Robert.
Pero Independiente usaría, de otro grande usarías. Sí. O sea, a mí otro grande me cuesta. Para vos sos futbolista. Pero poner que vas a jugar un partido y reparten camisetas y las camisetas no, bueno, son de... ahí sí, no tenés otra opción. Si no te la pones. Sí, no, pero de vos mismo, boludo. Reparten camisetas. Igual de vos, no. El partido de AFA Estudio, el primer partido de AFA Estudio, nos regalan unas medias que eran azules y amarillas y Joaquín no quería usarlas. No, pero Joaquín es un termo, amigo. Un poquito está bien, igual, sí, pero bueno, va a estar bien. A mí, Matute Pisano me regaló los cortos de. Bueno, ahí, es un buen ejemplo. Me regaló los cortos de Independiente. Me regaló los cortos de Independiente en su momento. Por ahí, no sé, en una quinta o algo, capaz que. Pero a la calle con los cortos independientes. No quiero que me vean. Que no me vean. Ahora, el Cabezón Saldivia. Que jugaba en Arsenal. Buenos nombres. Que jugaba en Arsenal, me regaló los pantalones de Arsenal. Y eso sí, los puse. Bueno, es lo que es como Juan, que hay un. Es que no sé, bueno, querés lo de. Hacés la fase. A mí pasa eso, con los grandes me cuesta mucho. Si es equipo chico. Equipo del interior, más fácil todavía. Sí, claro, lo que pasa a mí me pasa que yo soy hincha del más grande, entonces no hay más grande que. Sí, claro. Roberto, bien. ¡Aló! El Real Madrid, por ejemplo. Claro, el Real Madrid, lo único. Sí, bueno, a ver, pruebo el poder. A mí me gustaría la de Racing también. ¿Querés la camiseta de Racing? Racing me encanta. ¿Escapa Racing hoy día? No sé si. ¿De qué, creo de qué que es sí. la de Racing? Ojo, Robertito. Racing, escapa, ¿no? Sí. Me puedo hacer la de todos los cosos. Que vayan llegando todas las. Está en un buen momento estético la de Racing. Racing escapa, sí. Está en un buen momento estético. Es linda la de Racing ahora. Sí, también. Soy XXL, me parece. Escapa. Sí, sí, hay una tetita que está sobresaliendo. La gente escapa, me parece que soy XXL. Hoy viene Manu Oliveri. Sí, ahí está, mira. ¿Cómo están buena con la con el que el fi, que tiene que ser fit, boludo? Sí, no, déjame la más sueltita. Históricamente, Capa siempre fue al cuerpo. Desde hace mucho. Sí. Desde hace mucho. Por su raíz italiana, claro. Yo me perdí cuando Lucas le agarró el amor a las camisetas. Pasa boludo, que me perdí en el tiempo. Lucas hoy es un fanático de camisetas. Ah, sí, y sabe. ¿Cuándo se tiene el amor por la camiseta? Y sabe. Yo le vi comprarse una de Pauleta. ¿Qué? Yo le vi comprarse una de Pauleta en vivo. Desesperado por comprarse esa camiseta. No, no sé, Robert, ¿eh? Es verdad. Un momento que vos no, lo que pasa es que no tenía plata. O sea, a mí me gustaba la camiseta, pero no tenía plata. Entonces, no iba a gastar plata en una camiseta, claro. ¿Entendés? Sí, pero hoy es un berretín importante para vos, más allá de la plata. Hoy es algo ni que lo te había interesa. Advertido. Es un hobby que me a vos gusta, te gusta. Es verdad, me gusta. Nah, está bien, pero me gusta es un venir hobby acá. Bien acompañado, que cuando tenés plata y podés darte el gusto, sí. Es un lindo gusto. Para mí es un gran gusto. Pero sí, ponele. Pero yo no, a mí me encanta la camiseta, no me cago. Pero ponele en diferente medida. En vez de comprarte el 3, te podés guardar. En vez de guardar, comprarte alguna otra, podés guardar para comprarte una camiseta. Eso nunca lo tuviste, vos, Luqui. Es verdad, Roberto. De hecho, en los teatros. Pasa que tampoco sabía que era tan fácil tener acceso a una camiseta de juego, ¿entendés? Pensaba que era algo solamente que si eras amigo de un futbolista te daba la camiseta. Pero después, cuando te metes en el mundillo. Aprendiste mucho en camisetas, Nani. Sí, realmente. Dani te decía, la primera vez que lo te das cuenta que es trucho por esto. Sí, pero de ahí me quedó. Y hoy en día hablo con coleccionistas. Claro. Tampoco soy un gran coleccionista, pero sí, es verdad. Mira, tenés un berretín importante. Pero la comprabas para usarlas. La compro, sí, a mí me gusta usarlas. Yo me considero coleccionista de camisetas, si no tengo muchas, pero... Cuesta usarlas. No las coleccionista, uso. Coleccionista. Si no sos arquero. No, ir a atajar no con camiseta tampoco, pero, tenés que ponerlas. Pero no, de las manera. Tengo. Sí, yo tengo mi museo. ¿Y por qué armado? No las usas nunca? ¿No te gusta? Porque no. La veo colgadas y me gusta tenerlas colgadas. A mí, por ejemplo, me gusta tenerlas colgadas, ¿no? Me baño y me pongo los pantaloncitos de Riquelme de la final de 2007. De y básquet, me gusta. De Uy, bueno. Me miro el espejo así. Pero salís a la calle con remera de combinar. Salís a la calle a comprar algo. Yo viajé con Pedri, boludo. Lo vi comprar la ciudad de Paulita y viajé con Pedri 14 horas por todas las aeropuertas del mundo. Anduvimos con Ronaldo en el barco. Anduvimos con Ronaldo en el barco. Bueno, sí, entonces. De vacaciones puedo llegar a usar. Acá es muy, muy raro que me veas por la calle con una camiseta. Salvo un fin de semana que estés yendo a comprar algo. O para jugar a la pelota. Lo que pasa es que para jugar a la pelota las camisetas buenas se te rompen. Entonces el lugar no ideal para mostrar las camisetas en su tiempo era la playa. Claro, sí, la playa por excelencia total. Era. Buena casaca. Es una casaca pero muy cuando buena, pasaste. La rompiste, boludo. ¿Por qué?
¿Qué la vas a romper? Si y... no te estás revolcando en la arena como... Y sí, no te tirás en la arena. Salí del agua. Salí del agua todo sucio y te pones la camiseta. Aparte, esa camiseta no la podés lavar, capaz. Eso, el chivo. Y el chivo. Nah, pues ¿cómo no la podés? No, yo no te, sí. no te hablando es que de reliquia, levanta... reliquia. Te estoy hablando de una camiseta que puedas usar. Sí, no, reliquia, una camiseta. Existen tres tipos de camisetas. Una para jugar a la pelota, sí, las pedorras que tenés. Una para este tipo de cosas, de ir a la playa, ir a la cancha y quedar bien. Y una que no las podés usar salvo que sea huevo a cuña. Ponértela, no la uso nunca. Además, además no, que no, no me queda esa camiseta. Usar, boludo, es campeona del mundo. Bueno, eso. Pregunto, para mí, huevo a cuña. Está bien hecha la pregunta. Para mí, huevo a cuña, o en mi caso fue Foyt, Rulli, los 20 jugadores que te regalaron esa cosita. Esa va colgada, no se usa nunca más. Sí, no se usa nunca más. Por ejemplo, cada tanto, los fines de semana, uso el pantaloncito de Rulli, campeón del mundo. Bien. Pero bueno, dentro de mi casa, dentro de mi casa. Estás loco, estás loco. Igual, no, igual el pantaloncito es para usar. Sí. Yo hay veces que me pasa, si tengo confianza, por ejemplo, el Cabezón Saldivia me tiene que mandar el pantaloncito de U de Chile para usarlo. ¿Para asados? No, el pantaloncito de U de Chile me lo mandó. Voy a contar una más. Infidencia. Una infidencia. Me lo mandó y es azul y blanco. Y es y él usa el 22. Que es el cabeza número de termo. Bueno, cabeza de termo. Entonces me cuesta muchísimo usarlo. Real. O sea, es algo que me cuesta. No, no tiene explicación. Se lo dije. No, no tenés que. Le digo, mandame uno más verdecito. Uno blanco de la suplente. Claro. Pero para mí el pantaloncito es recontra usable. Sí. Aunque sea de Messi campeón del mundo. ¿Qué otra camiseta no usás? Sí. ¿Cuál no usás por su condición de histórica? La Ronaldinho. No. Sí, la usaste. Uso, pero adentro de mi casa. O sea, vos decís que no salgo con esa. Sí. No iría a la playa. La calle. No hubiese viajado en el avión con la doble tela de Brasil 2002 que me costó una. Vean, un montón de plata y de tiempo conseguirla. No la hubiese usado para. Para chivarla. Claro. Porque una vez que chivas esa camiseta, después son difíciles de lavar. Sí, sí, sí. Porque capaz el plastisol se sale y ya te querés cortar la pija. El boludo. Plastisol es jodido. No, de verdad, boludo. El plastisol gate. Las 2003 de Boca que tienen el Pepsi original, la lavas una vez y le hiciste pija. Vos, yo lavé la de Riquelme y rompí el y le hiciste verga. ¿Cómo vas a romper una camiseta? No. Regalada, boludo. No, tiene mucho valor la camiseta regalada. A mí lo que se compra Lucas. Lo respeto, pero yo a mí necesito que sea del jugador. Esa camiseta te queda bien esa. Aunque Nani te diga que. ¿Esa de qué año es? ¿Esa de 2003? 2003. Esta es la del Milan. Sí, 2003, doble tela. Boca podía salir campeón. Estábamos con Germán. Boca salió campeón. Me la puse para calurosa como la mierda esa camiseta. Ya te lo digo. Sí, sí. ¿Tiene número atrás esta? ¿O sí, pero no es de juego. O sea, claro. Es la versión de juego, pero no es que la usó alguien. Claro, claro. Tiene 9 Carlitos atrás. Bien. Para vos, entonces, lo que vale es que te la regale el futbolista. Sí. La otra está buena, ¿eh? Banco a muerte. Pero desconfías. Yo ponele, tengo camisetas colgadas y abajo tengo pilón de camisetas. Que, compradas. O regaladas. Que no son de igual jugador. Vos sabés que incluso si te la da un futbolista, no sabés. No sabés si se usa o no. No, no. Porque a veces. Es el valor de que te la dé el futbolista. Ah, vos pones el valor en que te la dé. Sí, ponele. Nah, ponele el verdadero valor es usada. Pero ponele, ¿viste? Sí, el otro día. Muchas veces no terminó el partido y te la dieron. Hay veces que sí. El bueno, otro día. Muchas veces no. La mayoría. Claro. El otro día no. La otra vez que nos mandó a todos la camiseta Seba Driussi. Sí, esa hermosa. No, no, no. Pero, ¿qué hace? Pero, le mandan porque eran diferentes talles. O sea, evidentemente. Para mí tiene, mandame neta. Tiene el valor de que te la mandó él. Claro. ¿Entendés? En para cambio, mí, por ejemplo, el short de PC, la blanco, que tiene barro. Tiene verde. De que ese short. Bueno, yo tengo. Eso sí, no lo usé nunca. Esa la historia más así que tengo es una camiseta. Yo tengo una camiseta del Napoli de Hamsik. Sí. O sea, ¿se acuerdan de Marek Hamsik? Sí, la cresta. Esloveno, creo que era. Que jugaba en el Napoli con José Sosa. Sí. Le digo a José. Necesito la camiseta de Hamsik. Uy, qué pesado. ¿Te gustaba? ¿Te caía bien Hamsik? Me caía muy bien Hamsik. ¿Por qué? Bueno, jugaba bien igual, pero. Sí, de ahí a pedirle su casaca a otro. A un compañero de él. Un intermediario. Y ahí está buenísima, Alfredo. Te reconozco que está re linda, boludo. Y gran José jugador. Se jugaba un amistoso en Dubái
Y yo era amigo del administrativo de AFA, Luisito Castro, le mando un saludo, y me la llevó directo del partido y llegó a mi casa con un olor a Hamsik. Un olor a Hamsik. Un olor a esloveno con un olor a Hamsik, a bodega de avión, a bueno. Viaje, Pero eso es bueno, es real, eso real. Es bueno, dice Vito mientras tipea el tercer párrafo. Pero tenía un buen valor, boludo. Ese. Obvio, es bueno, bueno, olvídate, obvio. Esa camiseta. Pasa que mire, se hizo la cresta. Eso fue un chivo. ¿Cómo decís? Está muy buena esa camiseta. Muy sí, buena esa camiseta. Pasa que se da muy poco eso, qué boludo. Qué barbarete, Freddy. Se da muy poco. Qué barbarete. Que un jugador haga sí, así. Sí, re poco. Casi imposible. Y después los jugadores, te iba a decir algo, Robert. Te mienten los jugadores. Sí. Cuando chivo es algo bueno. Por eso digo que lo del chivo es algo bueno. Porque fue real. Los jugadores te dicen, ¿querés que mi camiseta? Y un día viene y te da la camiseta y no usó la camiseta. Pero además, está bien. Está obvio que está, está bien. Por, yo no daría mi camiseta. Sí, yo en mi condición de enano celebro que Drusy me haya mandado una S y no capaz que M de... Que no la podés usar. No la puedo usar. Totalmente. Igual, qué sé yo, si es la de un NBA, te la que tenés la vos usada, de NBA es usada. Todas usadas. ¿Estás seguro? No te mintió. Ay, sino ay, 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 ay. ¿Cuántas tenés? ¿Cuántas tenés? Facu me prometió que la había usado. ¿Cuántas tenés, Manu? Manu, una. ¿Me puedo haber cagado, Manu? ¿Manu te dijo que la usó o te dijo te doy mi camiseta? Le dije, me das esta camiseta, así te la doy. ¿Y la dio en la casa? No, me la mandó por correo. ¿Y cómo la elegiste vos? La vi en un partido. No la usó. No la usó. Lamentablemente. Me matás, pero no sé. No, pero la va a usar. Ay, y Chapu me prometió que la había usado. Me prometieron haberle pedido a Manu una remera de otro, como hizo. Perdón, cayó al NBA Store de la Quinta Avenida. Ni siquiera. Ni siquiera él. Ni siquiera. No, lo que tiene, tiene muchas cosas en NBA que te dicen que es ropa de jugador. Muchas referencias concretas de que no está, no está a la venta en tiendas. Claro. Manu, de sí, ahí claro. A que la haya usado, igual es. ¿Manu tiene en el auto una bolsa con camisetas? No, no. Yo imagino que Messi, Manu, Diego, toda esa gente. Messi, de depende parte. De la personalidad. Toma, ni, te, ya te bajás del auto, Diego. Mirá que no tenés tantas, No el sé. Otro día la pero ropa que no, Messi no, igual si lleva no, como 20 no que hayas usado. No. Como Drusy que tiene como fotos firmadas. Sí. Claro. Bueno, dicen que Messi va a los partidos con 20 camisetas, una cosa así, que para darle a los rivales y todo eso. Sí, sí, si le piden los 10. Sí, sí, que lleva como 20. El otro día, el que, no me acuerdo el nombre del uruguayo de Berlín. Agustín, Rogel, la ropa que nos dio es de él. Claro. Porque, por ejemplo, las cosas de entrenamiento tienen un número pintado con figurón. Sí. Eso es que... Irrefutable. Pero después hay veces que no. No, esas son todas... aparte de eso es ropa. Que dice Agustín, claro, capaz, 13, con figurón, número. 13 números. Eso es utilería. Eso es utilería directo, sí. Lo que pasa es que en Argentina, ponele, hablábamos antes de arrancar el programa, la mayoría de las marcas no tienen marca de juego y marca de... Claro, es la misma. Y ropa de juego y ropa de partido. Claro, de venta de tienda. Depende de la marca igual o no. Che, igual la diferencia la mayoría es me parece que no, Entre jugadores ¿sí? ¿Con la otra? ¿Seguro? Sí. Ponerle que San Lorenzo no tiene. ¿Qué es la calidad de esto? Para mí San Lorenzo acá no tiene. Puede ser igual, pero para mí, Nike tiene juego y tienda. Sí, pero en el mundo. Y Boca tiene. Boca igual Boca no tiene, más Nike, pero cuando tenía la última sí, tenía. Bueno, por eso, pero me parece que digo por el mercado hoy. Sí, actual. Boludo, lo mismo. Vos ves fotos de Boca 2003 jugando con la de tienda en vez de la doble tela. Claro, ¿sí? Bueno, pero sí, en ese momento veces. No existía tampoco tan. No, no se sabía, tan no se sabía. No. Hay veces que llegan a utilería, tienen la de tienda y juegan con la de tienda. Chao, de hecho, lo que vos. O sea, tu fetiche nuevo que Robert no conocía. También se instaló en mucha gente. Sí. Hoy ya hay muchas cuentas de coleccionistas. La verdad, ¿eh? Entonces, también empezó a aparecer un mercado. Para esa gente que antes no existía. Sí. Y bueno, las marcas dicen, vamos por este lado, que se puede vender más. Boludo, sin ir más lejos, yo compré la de Pedri de juego estampada en un local de Adidas. Exactamente. No es que la fui a buscar un, y un coleccionista. Y también viajamos con el pajarito Valverde, no te olvides. Sí. No, el pajarito. No, Vinicio Junior. Ah, y el short. El short es espectacular. El pajarito para en un store de Barcelona. Sí, de Barcelona. Pero los shorts de juego del Real Madrid son tremendos. Sí, muy bueno. Sí, buena picha. Había salido ese día, ¿no? Sí, había salido algo. Ese modelo. El Mbappé. Fue el día de la presentación de Mbappé, ¿no? No. No, la del Inter de Miami.
te hablo yo. Ah. Ese día había salido una camiseta del Inter de Miami, media verde, verde clarito. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Pero no, nada que ver, nada que ver. Es verdad. Nada que ver. Es verdad. Pero no la compraste vos. No, no. Pensé que vos había comprado un short así. No. Y no, él compró, comprarla. Él compró, creo, el primer día en Barcelona. Sí. En Barcelona. Los en la tienda de Real Madrid. Porque la de la Champions ya había quedado vieja. Claro. Y estaban como. Y casi compro las mangas largas que ustedes me decían comprar. Sí. Ahí ya estaba buenísima, boludo. Estaba buena, boludo. ¿Se acordás? De haber sabido no te que traías una guachó, pero. Claro, manga larga. Manga larga, buenísima. ¿De quién era? Pero pasa que no había número ahí. No, era todo Mbappé y no sabíamos quién poner. Ah, y aparte me había comprado la negra de Vinicius. Bueno, las mangas largas están apareciendo ahora. Ayer contó Guancho que estaba viendo la moda manga larga. Mira. De hecho, él cambia mucho con los arqueros porque es fanático de las mangas largas. Y los arqueros tienen mangas largas. ¿Tenés de River manga larga? Tenía una, de hecho tengo una foto, la tengo que encontrar, con 12 años que me había comprado la de Adidas. Francescoli usaba siempre manga larga. La de Sancho, esa. Pero trucha. ¿Cómo no? Sancho, pero tenía trucha, sin marca era. ¿Cómo no van a baitear? Del Parque Las Heras. Sí. Hoy no van a baitear todo el programa. Sí, sí. ¿Por qué? Y la gente. Ah, tirándonos. Pero bueno. Igual una pifiada vayan pegándose. por la duda que salga. Ayer hay un momento de conmoción. Yo estaba hablando de algún tema, no me acuerdo qué. Vas a tener que hacerte fuerte, chiquito. Estaba hablando de un tema y ustedes los tres se quedaron. Es que bueno, fue una lluvia, boludo. Es que me di cuenta que había pasado, sí. Había nombre propio muy fuerte. Ay, boludo. En realidad no fue que estaba leyendo el chat, sino que escuché el sonido de unos pantaloncitos caer. Escuché. Y dije, acá se cayeron unos pantaloncitos. Y unos fuerte. Pantaloncitos poderosos. Sí, 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 pantalón largo era. Pantalón de vestir era el que había caído. Pesado. Uno lo hizo. Incluso sonaron hebillas. Sí, sí. Por favor. No parece que no se puede abordar el tema. No sé si por dónde hacerlo. Lo que pasa es que el tema tiene dos caras. Claro. Hay una que es hay muy grave. Sí. Claro. Y esa no te lo permite. Y esa no te permite joder con la otra. La otra es tremenda. La otra es verdaderamente tremenda. Yo no voy a caer. Bueno, salgamos entonces. Yo no voy a esta caer. Camiseta que estoy te muestro yo. Yo estoy muy bocón últimamente, así que no, pero no voy a caer. Qué raro que haya puesto cinco defensores, ¿eh? Y es que no, él el otro vengo día. Vengo de dos tropiezos. Ya sé. No pasa mal. Vengo de dos tropiezos. Uno con Robert y otro la semana pasada que me voy a bajar. ¿La semana pasada? Sí. Sí, boludo. Sí. Ya está. Dale, escuchame. Dale. Sí, sí. Sigue. Para que se arregle. Boludo. Robert, decile algo lindo, Alfredo. No le está diciendo nada lindo. Ya le dije. No, él hace referencia a otra cosa. A otra cosa, bro. Y yo también te estoy diciendo. ¿Y yo te traje algo lindo o no? ¿Eh? Vos decime algo lindo, no me deciste nada yo te lindo traje todavía. Algo lindo, ¿no? Ay, Dios mío. Es muy buena la invitación. Si nos metemos, nos metemos. ¿Sabes cuál es el problema? Es lo que decimos. Hay riesgo. Hay un tema tan peligroso y tan serio que no lo podemos abordar con humor, boludo. No, lamentablemente. No, claro, pero es tremendo. Dale, viejo, vení. No, pero del tema. Que te metas. ¿De qué tema? Y el tema es gravísimo, boludo. Sí, es verdad. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Che, ¿qué está pasando? ¿Qué? Lamentablemente está pasando. Sí. ¿Y ¿qué pasó? ¿Vas a pelear, Roberto, a fin de año? Sí, hacete caro. Voy a pelear a fin de año, boludo. Buen tema este para todo, que no se habló nunca del programa. No. Y justo hoy no debería hablarse. Voy a pelear. ¿Hablaste con tu rival? No, ya lo tengo acá. Ya me lo puse acá. ¿Y él a vos? Así. ¿Imprimiste una foto de él y la pegaste en tu cuarto? La pegué en las bolsas. Ah, pa. Así que voy a hacer una máquina de matar. No, mentira, no voy a hacer nada que matar. No. Él está desesperado. Está fuerte, ¿qué? Lo están empujando así. No. Sí, me dolió. La semana que viene va. Sí, me bonito, por favor, te lo pido.
Es buenísimo ese concepto, boludo. Ese concepto es increíble. Está bajo autoestima, loco. ¿Qué dice la carta? Mentira. Basta, loco. ¿Por qué no mandas una paga? Semana que no, viene. Hablemos del teaser. Hablemos del teaser. Habla del teaser. Habla del teaser. Sí, te amo. Este teaser. Hablemos del teaser. Es increíble. Ahora viene Manuel Ibarri, gracias a Dios. Y se va a expedir con todo. Va a ser una editorial. Sí. Ahora, cuando volvemos de la pausa, hay una editorial. Atención, Clankers. Atención, Clankers. Atención, Clankers. Atención, Hercho Livers. Hercho Livers es bueno para usarlo. Es bueno. Para mis Hercho Livers, especialmente, hoy voy a estar sorteando esta taza. Y una foto así. Ay, boludo. Robert, ¿viste lo de los aviones hoy? Terrible eso. No, le tiré a, se lo tiré a Robert. ¿Cuándo, amigo? Sí. Hoy te lo mandé. ¿En el grupo? Lamentablemente, el grupo, sin mí, no estoy integrando al grupo últimamente. Estos últimos días, pero. Está mal lo que hace, viejo. ¿Cómo me vas a mandar eso? Te dije que ya había gastado la bala del año. Ah, me diste tranquilidad. Exacto. Pero ya no te va a pasar. Sí, está no, no. Uno hoy hubo un caso de relato salvaje. ¿Cómo? Sí, hubo un caso de relato salvaje. ¿En serio? En Rosario. Exactamente igual a relato salvaje. Sí. Un tipo que lo despidieron de una empresa y agarró una avioneta y se estroló con la avioneta en la empresa que lo habían despedido. Sí, ya, boludo. Relato salvaje. Relato salvaje. Sí. De hecho, Gabriel Pasternak era el personaje. Pasternak. ¿Alguien más de acá conoce a Alberto Fernández? ¿Para decirle algo lindo? No, amigo. No, ¿viste el video del avión de...? Es terrible. No. No, no lo veas. No, nunca no lo vi, ver. Nunca no, vi no, caer un avión así. Bueno, yo tampoco. Nunca, Hace dos días vi Knock at the Cabin, que en un momento empiezan a caer aviones porque es el apocalipsis y caen igual que en el video de hoy. Sí. ¿Pero qué? ¿Cómo? No, se caen, viene un avión así y hace... No. Cae, pero ni siquiera cae de punta. No, boludo, cae como una hoja de papel. Pero no se ha muerto. ¿Cómo no? Sí. Tuvieron la suerte de cayeron una colchoneta, si no me equivoco. No, boludo, encima cayeron pero en ¿de qué? Un country. ¿De alto a alto? ¿Sí? ¿En Brasil? Ah, no sabía eso. Sí, de hecho no saben el número de víctimas fatales porque Puede haber gente... Aparte era un avión grande. Tenía 65 personas. 60 personas, sí. No, Robby. 65, dice Sergio Sporche. Robby. No lo vi, boludo, no lo vi. Realmente... ¿Lo viste? Para mí de la forma que cayó ni siquiera llegó a abrirse los cositos. Pero ¿a qué altura estaba cuando se cayó? ¿Estaba saliendo? Y no, el video. El video se ve cayendo ya. No sabes lo que pero es. Pero venía planeando. Pero era situación de despegue. Pero te das cuenta, te das cuenta que está cayendo algo gigante del cielo. Pero totalmente fuera de control, además. No es que viene como de un. Es como. De hecho, el video es. Es una cosa rarísima, boludo. No está estable. No, es como si se hubiera apagado el motor y está cayendo de alguna manera, ¿entendés? Algo así como si vos agarrás en una montaña hacia abajo y lo pones en punto muerto al auto y lo dejás ir solo. Claro, es de hecho el yo vi un solo video que es uno que está filmando y que dice ¿Qué hizo? Cara. Porque el avión planea, o sea, planea pero no así. Planea así. Cayó como los pantaloncitos del cielo. Así, claro. Como un avioncito de papel. Como el Buzz Lightyear. Y de repente como que Hermie, como Buzz Lightyear cuando dice claro, aterrizando con estilo. No puedo creer. Sí, pero y después se arma una bola de fuego, va, boludo, terrible. ¿Y el otro? No, y el otro no sé, el bolo está sacando la ley. Ah, en el chat dije, no, hubo otro, hubo uno que perdió el control, sí. Uy, no sé si cayó, pero por eso yo puse porque parecía el apocalipsis. No quiero viajar más, boludo, en avión. ¿Eh? No quiero viajar nunca más en avión. Es lo que te dije hoy, boludo. Es muy seguro, es muy seguro. Se gastó la ficha. Sí. Se gastó la ficha. Claro, lo que pasa es que los que le tienen miedo agarran este video. Freddy. No, mirá, te puede pasar. Es una obviedad lo que te decís, pero la moto está mucho más regalado con la moto que con el avión. No hay chance, amigo, eso falla y se terminó todo. Se terminó. El paragolpe arreglado el otro día. Ahí sí el paragolpe pesó. Pero no falla nunca.
Y si se te... En el video de hoy sacó, falló error. Yo lo vi. Todo se apagó, yo lo vi todo. Fallar. Así va. <bajaba. risa> Pero no, dale, boludo. Por favor, papelito Fernández. Pero y vos no querés correr ese riesgo y corres el riesgo de andar en una moto con un freno, es que arreglado por polea, vos. No, polea, polea, polea. Pero no, polea. No por mí. Ey, 800 lucas más barato que el, no, que el original. No, frena, frena. No. Frena bien. Incluso frena muy bien. Pero tenés el control vos de la situación, por lo menos. No, pero yo lo que dije siempre es, loco, hay una manera de que el avión sea infalible y yo me subo y todas las personas suben. ¿Es más caro? Bueno, será más caro, pero los aviones tienen que tener paracaídas. No existe nada infalible. ¿Los paracaídas, sí? Robert, si un avión se cae... Si te caes en la mitad de la tarde, se te rompe el paracaídas. Ah, ¿tenés que tener un paracaídas con el avión, comida? Claro, que el avión tenga el paracaídas. De hecho, el avión. Las cosas más infalibles del mundo son los aviones, justamente. Exactamente. No, yo estoy hablando de que el avión tenga paracaídas, ¿eh? El avión claro, empieza una especie de globo aerostático. El avión empieza a fallar, sí. Esto se alguien lo va a haber intentado. Se despega solo la parte del donde tiene la tripulación, pum, y para acá y la sala para abajo. Sin ala, boludo. Claro, acercar las cosas. Pum, el consolador solo baja. Claro, boludo. De hecho, había un proyecto. No se puede hacer porque es muy caro. Bueno, amigo. No, aparte. Tiene que ser muy pesado el paracaídas, boludo. Para... ¿Cómo sí. sostenés? Claro, ¿cómo sostenés? Ah, gigante. Tiene que ser gigante. Tiene que ser tipo, la gente tipo 5 kilos nada más. Claro. La bandera de Racing que hace toda la cancha. El telón. Pero así, 100 canchas de Racing. Claro. Es feo que se burlen porque está el proyecto. Yo no me estoy burlando. Simplemente que si no lo aprobaron. Parece porque... muy pesado el... No, pero para. El telón de Racing, supongo que puede ser paracaídas de un avión. Es gigante. Es más grande que un avión, pero es más grande que un avión, el telón de Racing. Pero viste lo que pesa un avión y no te deja llegar. No, pero es una avioneta, eso es una avioneta de mierda. Bueno, pero algo así es lo que decís. Claro, algo así, pero con otras dimensiones. Que sostenga un jumbo, boludo. Imposible, Alfredo, tenés razón. No es imposible. Clase de física nunca tuvieron, dice Oppenheimer, che. ¿Eh? Por clase favor, Luqui, buscalo. No me dejes como loco, sí, Luqui. Yo tuve y me iba como el orto. A mí me iba muy mal también. Te pido mil disculpas. Defendeme, Luqui, hay un proyecto que te juro que está. Si lo resuelve la física, no tengo idea de cómo va a salir. Evidentemente son todos medio vagos porque no lo solucionaron hasta el momento los muchachos de física. No. En el aire es menos pesado. Yo entiendo. En el aire, como el... Igual entiendo esa cosa de factible que como que cada uno imprima su propia plata. Ahora, ¿te acordás de mi proyecto? No, boludo, te juro que estaba el proyecto. Llamen a los Racing Tom para que labure la Unión. Te entiendo, bueno. Robert, igual, ¿eh? No, pero está el proyecto hecho, boludo. No, yo pero entiendo. Esa foto que decís vos, que mostraron recién, es porque hay una idea. Sí. No, pero mira. El proyecto que te digo yo. A ver, pero este claro. Esto es una avioneta. Estos van 3-4. Ahí está. Mira. Eso, mirá. Mirá. Eso, nah, sí, pero eso es una mierda. El pasaje te saldría 100 veces más y la probabilidad es muy poca, dice alguien. ¿Cómo? Perfecto. El pasaje te saldría 100 veces más de lo que sale y la probabilidad es muy poca. Y entonces no, viajemos con una a la menos y pagamos menos. Claro, ahí está. Entonces viajamos sin una, con tal de pagar menos. No, claro, entonces vamos a hacer algo, nos tomamos un micro, nos tiramos y listo, y pues sale menos. Los autos por la plata, ¿o no? Los autos damos la rueda de madera, sin hierro, sin todo, y listo, boludo. Ya está. Bueno, nos pinchamos, no hacemos nada. 20 kilómetros, claro. Ya lo hemos hablado, pero los autos acá, en Sudamérica, tienen menos valor que los de afuera. Porque ¿cuánta seguridad? ¿Cuánta seguridad? Sí, bueno, ahí tenés. Seguro. Pensá cómo manejamos. Sí. Acá. Pasa que hacemos. Claro. Está la tierra Lole Reutemann, te mandé. Te metes con. Con Pitipari, claro. ¿Qué? ¿Ya tuviste esta charla en Discord, Robert? Sí. Ah. Porque yo tengo mucho miedo al coso. Igual entiendo esa cosa de que estás a la merced. En todos lados. No. Otra cosa que podés hacer es. Estás a la merced del colectivero. Podés viajar. No, pero entiendo, Robert, que no hay manera de salvarse. Todos tus vuelos en avión puedes bajar con un paracaídas puesto. Y si pasa algo, te tirás rápidamente. Claro. Si ponele agarra una turbulencia y el loco de mierda este va y abre la puerta. A ver, ya me están llegando imágenes, estoy seguro. Hace 40 veces la gente. Y la zapata dice, no señor, pasa siempre por acá. De turbulencia y déjame acá. Acá está. El flaco cayendo de San Pablo siempre. Congelado, además, congelado. Congelado. O sea, 40 grados. Abrí, nena, abrí.
Toca, incluso toca el timbre de la vela. No, te paso, no. Has. ¿Qué? Te paso. Listo, los tengo bien adentro. Gracias a la canete que nos mandó. Entonces, cuanto más riesgo hay en el vuelo. Ahí está. Mirá. Ahí va. Ah, ahí está, lo que tiran es el tubo. Ahí está, mirá. Ah, te lo dije. El ahí está. Parece tan fácil. Y pero, boludo. ¿Y por qué no le ponemos ruedas y cuando cae seguimos con ruedas? Vamos por la. Agarra la panamericana. Incluso no solo ruedas, sino le podemos poner un motor de lancha si cae en el agua. Es facilísimo. Pero remo. Que remo así. Hasta remo. Pero sigue el piloto. No, no, no. Porque ahora los ignorantes son ustedes. Porque te estoy mostrando el proyecto. Por ingeniero, que estás planeando una cosa infalible. Y ustedes se ríen del proyecto. El proyecto está bueno. Evidentemente. Hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona porque solo vemos un reel. Un reel. Un teaser. Vemos un teaser. Porque es verdad. Dicen que es muy caro hacerlo. Claro. Y bueno, y pesado también. Mirá qué fácil que es. No parece muy, bueno. Muy de acuerdo son los pilotos que tienen que apretar el botón y ellos seguir. Nadie piensa en la tripulación. Mira los pilotos. Tiene que apretar el botón y caen yo solo, boludo. ¿Qué hijo de puta? Hijo de puta, boludo. Tal cual, hijo. Tiene que salvar la vida de todo. No, y yo, no, ¿conmigo qué hacemos? La reconcha de tu madre. Sí. Sí, ahí el botón. Muy bueno, Alfredito, muy bueno. Vamos a hacer la pausa. Vamos a escuchar a Navegante Perdido haciendo Campeón. Ahora venimos con Manu Olivari y con muchísimo más. ¿Qué dice la carta? De 19 a 21, escuchás Paren la Mano en Vorterix. Gracias, Argentina, por tantas alegrías. Viví la misma pasión con Betfair y registrate y recibí 8,000 pesos para empezar a jugar. Divertite donde quieras, cuando quieras. Si es online, es Betfair. Está acá con nosotros nuestro amigo... Es el señor Manu Olivari. ¡Manu! ¡Manu! ¡Tanto tiempo! ¡Es verdad! ¡It's Manu time! Sí, claro. Yeah. La cantidad de cosas que pasaron desde la última vez que vine. Bueno, de hecho, vos... Yo no estaba, creo. No. Pasó Europa, Estados Unidos, ¿cómo yo no estaba? Europa... No estaba. Hay un no, momento que vino Manu... Ustedes dos y vos. Sí. Pami la mano, la versión Pami la mano. Claro. Ah, vino mucha queja. ¿Pami la mano? Sí. Mucha queja. Mucha queja, sí. Pero bueno, nada, fue como una sesión de terapia. Te cumpliste bien, ¿eh? A las quejas igual. Estuviste pero entonces, bien. Por siempre ejemplo, ustedes ya tocaron el tema Copa América. No, porque fue antes. Antes. Fue viaje en Champions nuestro. Claro, en la Champions. Ah, ok. Pasó ¿cómo la pasaste? ¿Viajaron acá? En la Copa América. Bárbaro. Hay mucha diferencia entre un evento que salís campeón y uno que no. Yo estuve en las dos Copas América de las finales y en Rusia. Claro. Velorio total. Milorio. Y salir campeón es otra cosa. Pará, y estuviste también en las dos Copas Américas ganadas y el Mundial. En la del 21 no, porque fue como un... ¿Era pandemia? Una convocatoria reducida. Ah, es verdad. D-Sports mandó gente, a mí no me tocó, y sí en el Mundial. Pero es otra cosa. Además, antes de que se ganara esta Copa América, ya los tenés a los jugadores diferentes, cuando ya ganaron todo. Sí, antes de lo que era, sí. De lo que era Rusia, por pero ejemplo. Pero creo, ¿no?, que lo hablaban ustedes ayer, que es largo, ¿eh? Sí, lo hablamos con Guanchope. Sí, es largo. Hablamos con Guanchope de lo largo que son esos viajes y las concentraciones. Qué buena nota largas. La de Guanchope, boludo. La rompió. Qué gran entrevistado Guanchope. Sí, mal, sí. Remató. Porque muy aparte medio que está como, no de vuelta, pero está como, viste, relajadísimo. Afuera de Boca. En Boca como que los tipos, Boca, River, como que, viste, estuve muy atados. Por preguntarle si estaba así relajado porque no es Boca. Pero me daba miedo entrar en Mundo Boca y no salir ya, porque a Guanchope le gusta el Mundo Boca. Sí. Entonces, no, pero no. Fuera de joda, los tipos cuando están en Boca de River se transforman. Sí, obvio, mal. Igual este nunca fue demasiado de cassette, pero ayer estaba. Sí. Yo creo que la presencia de Hercho Sports lo relajó. Sí. Yo le prometí que no le iba a filtrar. Hercho Vedder, decís vos, porque Hercho Sports debe ser. No, Manuel está dentro de Hercho Sports desde sus inicios. ¿Me explicás por qué no tenés Hercho Sports? ¿Cómo? ¿Tengo Hercho Sports, boludo? No, tenés Hercho Sports. Hercho Vedder. Ah, y porque no sé si se puede cambiar. Yo cuando me hice la cuenta era... Pero tendría que tenerlo, boludo. O sea, si se puede cambiar... Si nadie lo está usando... Probá a ver si lo tiene.
Ojo, porque también después puede mutar para otro lado. Y mirá si lo hacen plata, boludo. Vamos, vamos. No creo que mute igual. Te la van a robar. Ojo, Te la van a robar. Ya debe haber uno más rápido. No, ¿seguro? No está Gerchopor. No está disponible. ¿Seguro? No me digas. ¿Y quién lo tiene? Y andás a ver. Y mandale DM. Y escribió, tiene la foto de... Decirle, soy Gerchopor. Me requieren robar, boludo. ¿Cómo? Porque yo los estaba escuchando ayer. Te bajaron el pantaloncito. No, le bajaron el pantaloncito. Le bajaron el pantaloncito a Gerchopor. Escribile un mensaje. Tenés los pantalones por la rodilla. ¿Te sigue? No, ya está en uso. La reconcha. No, no. La recalcada concha de su madre. Escribí un mensaje. Uno. Mirá, mirá. Es duro, boludo. Mandale un mensaje. No, mandale un mensaje. Sí. Pará, y te sigue. Ahora la pausa le mando. No, no, evidentemente. ¿Y a quién sigue? ¿A quién sigue, Matías? Levantate los pantaloncitos que digo. ¿Cómo le bajaron el pantaloncito a Gercho? No le dijeron nada lindo a Gercho. Tiene. Pusieron el perfil, tiene. O sea, porque viste que. Era ayer, tenía muchas veces esos usuarios son de lituanos o de rusos. Solamente sigue la cuenta de Boca. Solamente sigue la cuenta de Boca. Boca. Ah, bastante direccionado. Tiene. Ah, tiene foto tuya. ¿Tiene foto? Eso es una basura, eso es una de mil puta y se termina hoy. No, boludo, hay que agradecerle que la tiene, la reclamación. Ayer nos estaba escuchando. Y dije, este boludo no registró Gerchopor. Y en la comodidad de mi casa, en el sillón de mi casa. ¿Cómo la pensaste, hijo de puta? Me registré, tiene mi mail, Gerchopor. Retuitea con Gerchopor. Sí, sí, obvio. Escuchá una cosa. Para, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Sabes por qué lo hice? Pará. ¿Sabes? Te la sabía, hijo. No, la armaste muy bien. ¿Sabes por qué lo hice? Te puedo decir por qué lo hice. Para no permitir que haya haters. Bien. Que nadie te usurpe. Esa cuenta mañana va a pasar a tu poder. Bien. Pero no la uses. La tuya es Gerchopor. Sí. Bien. Pero no se podía permitir. ¿Y Gerchopor qué hace Morales? Gerchopor es la puerta secundaria de Gerchopor. Con candado. Con candado. Con candado. Pero la tenés que tener vos. De última después migrás la cuenta. ¿Te fijás? Qué bien que tuviste. ¿Cómo la pensaste, Manuel? Muteame los huevos, dice. Sí, no, me lo va a mutar. Agresivo, Gerchopor, incluso. No, esto fue Gerchopor. Gerchopor no puso nada. No me puedo hacer cargo. Porque tiene tu foto ahí. Hoy tuviste una confusión con Bizarrap. Sí, hoy confundí cuentas. Qué bien que estuvo Visa, me hizo reír mucho. Claro, pero Visa le contesta a Gerchopor y Germán Bedor le contesta de Gerchopor. Visa es el famoso, mega famoso más terrenal que hay. Sí. Yo creo que de los que conocimos. Argentina, sí. De los que conocimos, sí. Sí. Aparte, hoy comentó cómo cerró su tweet diciendo, me enteré acá. Sí, como en todos. casa, algo así. Sí, entró él. No, Villa, y el otro día de una foto de Brian Romero, un diálogo con Brian Romero en Instagram diciéndole vas a meter un gol, y yo decía, esto lo ve Shakira, boludo, ¿no? Claro, lo ve Trump. Sí, pero bueno. De hecho, es con nosotros y es con los pibes Vélez, evidentemente, sí, también. Sí, claro. O sea, es un para volver a traer el tema que atravesó toda la semana, sí, que es árbitros. Sí. ¿Cómo es la relación árbitros y periodistas? Bien, bien. ¿Vos sabés de un árbitro que te dice, son insoportables? Sí, sí, 10 puntos. No con todos, hay algunos que son medio raros. Acá lo tiene que traer a Rapalini. Rapalini es un gran entrevistado para que traiga. ¿Vendría? Bien. Lo que pasa es que después, viste, viene uno de Boca que te dice hace yo 2 años que no me cobró un penal. No, pero sí, eso, igual a todos los clubes se ven damnificados por algún árbitro, sí, siempre. Rapalini es un gran entrevistado. Y Velati en línea también es otro gran entrevistado. ¿Ese fue mundialista o no? Sí, como tres mundiales, sí, que tiene, 2 mundiales. Sí. Fue a Juegos Olímpicos también. ¿No era en línea de Lustó en algún momento? Fue línea, sí, es como que los árbitros tienen sus líneas. Sí, sí, claro, sus sociedades. Recontra. Era Velati y Bonfá. Bonfá, Yamil. Sí. Yamil. ¿Pero es así? ¿Es por equipos? ¿O no, me parece se supone que no, que pero... En ese nivel, sí. En claro. Ese nivel, cuando se está acercando un evento, Rapalini fue al Mundial, creo que con Bonfá y con Velati. Cuando se acerca el evento, los van juntando. Pero igual se conocen los tipos, viajan juntos. Claro. Esto es una raza distinta. ¿Y los difíciles cuáles son? Si se puede, del retirado son. No, en realidad yo los que... no tengo trato con todos. Yo tengo buena onda con Tello, con Rapalini, con Velati, no más. Facundo Tello. Es medio es un bicho raro el árbitro. Sí. Tenés que tener ganas que te putee, claro, boludo. Es lo que hablamos. Que te puteen 50.000 personas. Lucas dice que en realidad te putean más en tono joda. ¿No?
En tono costumbre. En tono costumbre, boludo. Claro, te mofás un penal o algo. Claro, eso. No, después hay un límite en el cual. No, porque cuando salen a la cancha no, en calor sí, y eso, eso sí. Se putea porque, por costumbre. Porque hay que putear. Es el distinto a. Es una resto. Cuestión ritual. Exacto. Sí, 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 sí. Después, cuando salen a la cancha con todo, también se putea por eso. Por y supuesto. Después siempre hay un fallo sí, que sí. Te permite putearlo cuando se va en el entretiempo. No, y cuando te benefician, nunca le decís nada lindo. Nunca reciben. Y la peor. Díganle algo lindo al juez, ¿no? Porque si no, también. Pero si no le están diciendo nada. Iba a pasar. La peor de todas es cuando tenés una para vos, ¿no? Entonces el tipo no la cobra y acto seguido, fau para el otro. Oh, sí, eso es. Se cae la cancha. Eso, se cae eso la cancha. Terrible. No, y si hay dos faltas previas para tu equipo y no lo cobra. No, para mí lo hacen a propósito, incluso. Sí. Coincido. ¿Por qué? Para que pase eso, para sentir estoy poder. Vivo. Es que por ahí se peleó uno con la mujer, se peleó con la mujer, el hijo le va mal en el colegio, no sé qué, como cualquiera de ustedes. Tiene un mal día. Se trabó, se trabó. Estos hijos de puta, le voy a cobrar todo. No, aparte que ya de entrada los jugadores, ayer lo decía Juancho, te van a putear nada más que por ser árbitro. Y vos de campo de juego, ¿percibís situaciones como la que vimos acá de Pitana y su asistente meando a Gago después del día ese que Aldo Civi perdía 4-1? Que le decía Fernando, perdiste 4-1. 4-1. Eso fue 4-1. Pero eso se da, eso se da. 4-1. Del negro Martínez. Estaba sí. Viendo el negro Ángel Jorge Sánchez. Martínez. Y le estaba haciendo la nota y viene Martínez. Mire Ángel Sánchez por la tele y dice, te desbordan todo. Martínez. Y fue por el costado. Y siguió. Sí, sí. Tienen un trato muy cercano igual. Hay que ser. El árbitro tiene que ser muy boludo para enojarse con sí. Una puteada, boludo. Pasa que le rompen mucho los huevos, boludo. Le tenés que decir cosas gravísimas para que te echen. Estás en un contexto, dale, boludo. Dale, sos hijo de. Bueno, lo dijo Juanchope. Juanchope ayer. Sos un desastre, le dicen. Claro, boludo. ¿Estuviste en la nota con Messi? Estuve en la nota con Messi. Opa, ¿cómo lo encontraste? Contato. Es medio siempre igual, Leo. No. De hecho, fíjense que en las notas tiene siempre el mismo tono de voz, sí. ¿Viste? No eleva el tono de voz. Nunca tira títulos. Es un pibe que sabe, me parece, lo que representa decir su palabra. Cualquier cosa que diga. Claro. Sí, llegó con un buzo y no sé qué comentario le hicimos con el buzo y nos dijo que él iba a venir en remera. En Atlanta hacía mucho calor. Yo venía en remera, pero se había manchado la remera con la comida. Ah. Se había comido pasta y se había manchado toda la remera y por eso se había puesto. Ah, y hizo algún chiste, fuera de edad, nada. No, la verdad es que no, qué sé yo. Sí pasa que el tipo entra y entra por acá. Y, sí, silencio. Viste, estamos todos. Incluso, no incluso Juan Pablo, que es un tipo que tiene notas pesadas en su haber. Estaba nervioso. Estaba, claro. ¿Lo notaste? Yo no lo noté nervioso. Sí. Tenso, nervioso. No sé si nervioso, pero. Atento. No, claro. Atento, pero sí. Es lógico, boludo. Obvio. Juan Pablo no había hecho nunca una nota mano a mano y no sé si le había hecho una nota de cualquier índole. Y estaba nervioso. Ahora, tenía un traje que estaba estrenándolo. Mirá, claro. Estrenando traje, estrenando camisas, estrenando zapatos. Ahora, qué raro para Messi eso, que vas a cualquier lugar. A todo el mundo le cambia la esencia. ¿Sería cuando Messi? Estás ahí. Yo no sería Messi. No, ni en pedo. Pero sí ni sería, loco, ¿eh? Yo sería como. ¿Vos serías Messi? Ni en pedo. Eludís a todos los rivales y encima. Pero son 90 vida, minutos boludo. Por semana, boludo. Después no pasa no, así. No, ¿sabes por qué serías Messi? Todo. Porque sos el mejor en la disciplina que amás, boludo. Pasás a todos eso los rivales, boludo. Bueno, pero o sea, lo que más te gusta hacer en la vida, vos sos el mejor pero del con mundo el peso, haciéndolo. Con el peso que eso conlleva. Es, lo que estoy diciendo me parece más fuerte que lo que pueda venir con eso. Mirá. Ser quien sos, lo no que amás, y ser casa, el mejor del mundo. No podés salir de tu casa. Bien, boludo, pero es que soy el mejor en lo que soy. Lo que pasa es que eso te dura una semana. Para no. Mí. Te dura una semana de sentarte y decir, ¡ah, qué bien juega el fútbol! No. Soy mejor. Porque no estoy hablando soy de jugar en Cristiano Ronaldo. Tienes razón ahí. No olvidemos que tiene un gigante pene, según y encima, la verdad. Lo que se expresa. Hay testimonios que lo corroboran. Sí, hay muchos testimonios que lo corroboran. Hay un colega que una vez, en una cancha afuera, quedó abierta una puerta y la vio. Es bastante injusto para con el resto de los mortales ser el mejor jugador de fútbol del mundo millonario y aparte él habita super gigante. Habita un círculo social gigante. Donde tener la pija sí. Gigante se valora es un valor se muestra desnudo claro. Muchas veces es un valor. Yo se lo pregunté a un jugador que no puedo decir quién es y qué afirmó, dijo que era un valor afirmó. No que realmente confirmó la situación que portaba cachiporra. ¿En serio? Sí.
y valorado. ¿Y qué te parece? La chiporra es increíble. Si jugás más o menos mundo, y tenés sí. un gigante pene, Gamboa. No alcanza. Vestuario, no alcanza. Gamboa. 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 Yo entiendo. No, para. Son famosos, ¿eh? Por eso. Primera persona. Sí. ¿La viste? Yo vi el pene de Gamboa. ¿La saludaste? ¿Y? ¿Anguila? Sí, pero mal. Es mi anécdota con Maradona, la de Gamboa. Es verdad. Es la anécdota de. Sí, sí. ¿Y qué, ve? ¿Qué ves? Quincho, ¿qué es lo que ves cuando lo ves? De la casa de Mancuso. Estábamos todos ¿qué hacías ahí? ¿Eh? En el quincho de la casa de Mancuso, viejo. Arranca barra. Arranca barra. Un córner allá. Había ido a. Había un entrenamiento del show gol. Vos también fuiste. Ustedes también. Sí, pero no entramos al vestuario bajo ninguna circunstancia. Bueno, nosotros estábamos la cancha. ¿Ustedes estaban en el mismo evento? No, otro. No. Y entonces estábamos en el quincho y se empezaron a cambiar para hacer el entrenamiento del show gol. Bien. Y estaba Diego. Estaban torches. Y había como un escalón que rodeaba el quincho y todos sentados ahí cambiándose como fútbol amateur. Como nosotros, jugando al fútbol. Sí. Y ese día, Gamboa hace así, con algo de vergüenza, porque... Y la sacó, desenfundó. No, ¿qué desenfundó? Se hace así, se baja los pantalones y se sienta en el banquito para ponerse las calzas y dejando su caer pene cae por atrás de sus muslos. No, ¡negro! ¡Esconde eso, hijo de puta de Diego! ¡Esconde eso, hijo de puta! Y todo el mundo se dio vuelta para mirar la verga de Gamboa. Sí, estamos hablando. Si lo está escuchando Gamboa, que. Un abrazo que grande. Que me lo desmienta. Que está en pareja, creo, todavía con la Callejón. Sí. Creo ¿en serio? Que son. Sí, van a ser un matrimonio enamoradísimo en Instagram. Gamboa está casado, está de novio con María Fernanda Callejón. Sí, ya tenía. Pero enamorados en Instagram, además. Extraordinario. Yo en algún momento me lo cruzaba en el chino a Gamboa. Mira, mirá qué dato, muy buen dato. Pero es real. Sí. Pero alguna vez Fernando Gamboa ve esto, se va a acordar de la anécdota. Para mí esa reacción se da todo el tiempo. Lo tengo a, por ejemplo, Guille Matar, que estaba... O sea, para mí esa reacción igual en el momento en que el tipo... Aparte, esas cosas se notan. Es como el garrochista que tiró la cosa con su pene. Que las cosas se notan. Que invitaba una película porno. No sé. Dos veces intentaste. Sí, no entró. Seguimos, no pasa nada. Me encanta. ¿Era muy importante? ¿Qué? No. Me encanta tu anécdota, viejo. La del gigantopene. Pero no me crees. Yo te dije, ¿cómo te voy a...? ¿Por qué mentirías? Sí, no sé. Porque abajo del mundo estamos hablando casi una deformidad. Es un brazo. No creer del tamaño. Es un brazo del brazo. Trompa de elefante. Igual los muslos no son las pantorrillas. No, boludo. No, más grande. Igual. Pues ya que nos metemos en este tema, ya que estamos en este tema, no me parece bueno eso igual, ¿eh? Es demasiado. Sí, demasiado. Pero es esta anécdota lo deja bien parado. Y en una situación de vestuario, sí. ¿Sirve? Sí. Es como medido 2 metros 20. Te empodera. Gamboa durante mucho tiempo fue el mito de nuestra generación. Claro. El pito, en realidad, pero... Era el mito de que la tenía enorme. Sí. Y Anguila Gutiérrez también. Enorme. Algo le decían Anguila. Sí. Bueno, McAllister. Anguila. Contra Australia. La de McAllister la vimos. Sí. Claro. La de otro gigantopene. Vale. Ranking de gigantopenes. Martín Cáceres de Uruguay, que Potro se ve ahí en la foto. Potro Rodrigo, ¿no? Decían. Sí. Y el Potro Rodrigo, una vez en lo de Susana Jiménez, le dice: ¿por qué te dicen Potro? Y él se ríe como diciendo: porque tengo la pija del tamaño del monumental. ¿Quién más? Estoy tratando de acordarme qué otro. Luciano Castro fue futbolista, así que también cuenta. Es impresionante, verdad. Pero, no vamos a meter en el tema de los gigantopenes en la farándula del fútbol. Grandinetti. Grandinetti. Bueno, ¿por qué te dicen Grandinetti? ¿En serio? Grandinetti. Sí, no sé, mi mamá me lo dijo. No, ese mito está. No, sí, se hablaba de Grandinetti. Era un mito de la tele vieja. Carlito Nair. Carlito Nair. Gigantó, pero recontra gigantopene. Te juro por Dios que porque era un mito de la tele anterior. No, porque mi mamá se llega a echar Grandinetti. No, era un mito. Pobre Mariana. No sabemos. Está todo su derecho. Está todo su derecho, Mariana. Que el hijo lo diga. La radio, ¿no? Sí. ¿Quién más, che? Sí, no sé, el COFLA 24, sí, ya lo dijimos. Juan Ramón Carrasco ya lo dijeron 3 o 4 veces. ¿Sí? ¿Carrasco? Juan Ramón Carrasco. El uruguayo. Sí.
Fui a la casa de Juan Ramón Carrasco y tengo un déjà vu de haberlo contado acá mismo. Juan sí, Ramón Carrasco tiene toda lo la contaste. Casa llena de fotos de Juan Ramón Carrasco. Sí, es buenísimo. Y Mulera, Carrasco también. Y Mulera tiene una pecera. ¿Y vive en Carrasco? Vive en Carrasco. Carrasco vive en Carrasco. No, Mulera se había mudado. Bueno, vivía en Carrasco. Mulera tenía una pecera que ocupaba toda una escalera gigante. Por favor. ¿Mulera el arquero? Sí. ¿Una pecera que ocupaba sí, una escalera? Fui, son las peceras. ¿Eh? ¿Vas a hablar de la pija de Mulera? Las peceras son... Sí, no, no hay que tener pecera. Sí, no, claro. ¿Eso sí, lo sabían sí, sí, eso? No sabía. No, no, en hay serio, que tener pescados, no hay que tener pescados en una casa, en un ámbito cerrado. Sí. ¿Por no, qué? De hecho, Mulera se destrozó las piernas por tener esa pecera. No creo que haya sido. Sí, fue exactamente por eso. Sí, sí, sí. Fue porque subí, bajaba la escalera por ahí. Hay que tener cuidado con esas cosas. ¿En serio la pecera en las piernas? ¿Eh? No, no, no. En serio, no hay que tener, no hay que tener. Hay que tener cuidado con esas cosas. Sí, sí, mucho total, cuidado con esas cactus, tampoco. Cactus tampoco. Cactus mirá tampoco. Nada perfecto, de cactus. Obviamente cactus, no abrir paraguas. Cactus. Cactus. No abrir paraguas en no, una cerrado, vez casi no, pasa acá. Pero son lugares cerrados, ¿eh? Sí, o sea, por ejemplo, si cuando ahí está abierto, escalera, se no pasa por abajo vos. No. No. Ah, no, igual eso yo, tampoco. Yo tampoco. Pero, ¿les da miedo? Esos hijos de puta que ponen las escaleras en la calle. A propósito. Sí, hecho a propósito. Buscando accidente de tránsito. De hecho, si le buscas el costado esotérico, esa escalera no entraría. Cuenta. No cuenta. Porque y no tiene dos. No tiene dos patas. Claro. Ah, bueno, igual no. Pero, bueno, por la duda, por si tenés todo el resto de la calle para pasar, porque sí, vas a pasar sí, por ahí abajo. Hay que pasar por abajo. ¿La sal? La sal. Que la, si se te cae. Ah, esa, sí, pero eso es un mitito. No, sí, no, cuenta. No hay mala suerte. Mira. Te peleás con el otro. Sí. Ah, no sabía. Me gustan mucho esas cosas. No, te peleás con el otro. No, eso no tiene... Como ir a Colonia que te separás, hay algún lugar. No, Colonia te separa de la novia, Bucios de la mujer. De la, del ¿sí? matrimonio. Casado. Ya no la sabía, ¿eh? Colonia que te separás, sí. Registro civil en el medio. Hay registro, hay claro, firma. Claro. Así que a Bucio vas a divorciarte. Sí, a Bucio claro, es divorcio. Qué fuerte lo que me estás contando. Y bueno, yo te digo para que evites el destino. Sí. ¿No sacó pasaje, cierto? ¿Fueron a Bucios? Sí, fui. Yo no. Yo no fui nunca. Fuiste, me dicen que Jairo Castillo tenía la pija. Sí, la sí, como sí, el péndulo. Araujo le decía el péndulo. Si algún mensaje seguramente, si algún agente de fútbol mirando. Lo que pasa es que no sé si pueden contar. No, no como sé un si eje de camión, si no me equivoco. De espinas. No sé si cuentan. Nos estamos olvidando de alguno, ¿eh? ¿De hay qué? Más. ¿De Gigantopenes? Sí, de Giants. Van a salir ahora. Jairo Patiño también. Estoy. No sé. Ah, mira, Muso. Estoy... Juan Muso. Muso, boludo. Juan Muso, ¿no se acuerdan de la foto? En Instagram. Sí, Muso. Tremendo pene. Gigantopene, man. Tremendo pene de Muso. Impresionante. No, sí, pero ¿era de él o era de él, había era subido de él, otro? No, que... no, él subió. En un como aniversario. Que salía en el espejo. Boludo, ¿sabes qué quiero hablar? ¿De qué? Hablando de pijas y futbolistas. Sí. El video del francés que se está pajeando al lado de los compañeros me increíble, parece increíble. No lo vi. ¿Lo vieron? No lo vi. Cada tanto me lo cruzo y cada vez que lo veo digo, ¿pero qué está haciendo? ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Qué está pasando ahí? Es un hombre muy famoso. Es Colomuaní. El que erra con el tipo. El que erra con el tipo. Un momento, por favor. Hay un video de Colomani haciéndose la paja al lado de los al lado de sus compañeros. ¿Cómo es la escena? No sabés lo que es el video. Vamos a verlo. Es una concentración. No se puede ver acá. No, pero al lado de cuántos. Es mentira. Al lado de 100 personas. Robert. En un sofá. Al lado de 100 personas. Al lado de... Con 3 personas, sí, sí, sí. Como no, nosotros no, en el departamento. No, como si nosotros estuviésemos en el departamento en Qatar, de Qatar y vos bajás y está Alfredo pajeándose. Sí. Y vos sí, te estás grabando en selfie una story diciendo, chicos, saben que pueden descargarse y allá sí, y está Alfredo pajeándose. Sí. Como la final de la Copa no, América que lo, vimos con lo Lucas. Más grave, lo más grave de la situación no es que... Ese video. Te juro, Robert... Lo más grave de la situación no es que Colito Moaní mira la historia de Luquita. Mira la historia de Luquita como diciendo, che, no, mirá que me estoy pajeando. A mí no me interesa con, mucho no el momento con el previo. Link. O sea que están todos ahí y Colomani dice, no hay nada para ver en la tele, yo arranco. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo claro, pasó? Porque uno entra en la situación con la situación arrancada, te lo voy a mostrar. El que graba es Salivá. Y sí, justamente. Son todos muy famosos. Justamente. Claro. Así le hace. Y Colito es que arranca. Eso no habla de un tipo desubicado, habla de un tipo loco, tremendamente cómodo. Loco, no, muy no, cómodo. Es como el hombre que estaba en la estación de servicio metiéndose bueno, súper estamos hablando de una persona enferma. Algo futbolista profesional. Dicen que no boludo, es Colomani, No es Colomani. Ahí me lo está pasando el podría subir los Hercho Sport. Y si está Salivá, ¿qué es uno que va ahí con los jugadores a hacerse? No, no, francés. ¿Lo viste? No, boludo, no puedo creer lo que me están contando. Sí, es real. Mira este video. ¿Qué haces, loco? Está en pelota. A ver, Luca. Gol de Unión. ¿Por qué no te vestís? Gol de Unión. Mira lo que es
Está jubileteando, boludo. Subilo a Herchosport, a ver si no. Subilo a Herchosport. No, no es un papelón total. Es un papelón. A ver, pero porque aparte ni siquiera se está masturbando. Está cubileteando. Sí, exactamente. Es en los inicios. Está cacheteando. Es en, sí, está jugando el tinente. En momentos previos. ¿Viste? No puedo creer. Ya es... Búsquenlo. Mirá cómo se agarra filmado eso. ¿Cómo se agarra la cara eso quemero? Eso pasaba a los 11 años, ¿viste? Cuando te descubrías. Mirá el quemero. Se agarra la cara Walter Pelletti. El quemero se sorprendió con el video. Entonces, Herminio Mazzantonio. Es una locura. Entonces, no, a mí lo que me sorprendía era que sea Cuolo Maní. Que era alguien muy famoso. Era un amigo de uno. Según dicen. Es una apuesta por ahí, boludo. Yo no puedo no lo puede creer todo, yo, che. Pero... No, boludo, se lo muestro a Toranzo y no podían. No. Cúcaro no puede creer. Pero, boludo. Ay, boludo, pero sí. Pero, pará, no, igual. Es un, bueno, pero ¿quién es? Ah, es alguien muy cercano al círculo pajero. De la selección. Y no sé, de corran la bola. No, es un jugador, es un jugador. Es un futbolista de. Profesional de Asia. Ah, sí, aparte, no puede ser que nadie sepa quién es. El que se filma en selfie es conocido. Es Saliba. Ese. Saliba. Ahora, pará. ¿Eso es un vivo? ¿O el tipo me parece agarró que es un así, vivo, ¿eh? Agarró así. Qué peligroso lo que no, lo subió no. Igual? No, debe haber sido por un eso, vivo, por eso traigo debe el tema a la mesa, chicos, porque no lo podía entender. Es un vivo peor. Estoy increíble. No, porque el vivo tiene el. Tiene una historia, una. Tiene, bueno, prendió. Y se hacía el saneo y el otro estaba paqueándose. No, pero no se asombra el loco, hace como mirá. Claro, no, boludo, están todos vestidos. Están todos vestidos. Están todos vestidos. Chavo se sentó ahí y dijo, bueno, ahora sale esta. Y se sacó y empezó. Gravísimo. 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 Ah, dicen que es un video filtrado. ¿De quién? Pero de igual. Lo es un Snapchat, te están tirando. Bueno, otra. No. Sí, Robert, sí. Quizás es Francia sub 20, dice. Que le dijo, mirá cómo está Colo acá. Había como cinco personas. No, delante de tus no hay ninguna explicación para que eso pase. De hecho, no podemos poner el audio, pero en el audio el que filma dice: ¿qué dice la carta? Que está arreglando el cárter, dijo. ¿Hablaba en español, salió? Sí, sí. Porque parece que hay. O está atrás. No, a mí lo que me da gracia es la invitación, boludo. La invitación me vuelve loco. La invitación es extraordinaria. Es extraordinaria. Es extraordinaria porque es medio Claudio María Domínguez. Sí. Mezclado con el Mono Mario. Sí, no. Ay, yo lo conocí, el Mono Mario. ¿En serio? Sí, lo conocí. Al verdadero Mono Mario. ¿Y era parecido a él? Hay una persona. Sí, me acuerdo. Mono Mario. Ah. Yo trabajaba en discotecas y un día viene un petizo ahí caminando con dos minas. Y me dice, el jefe mío me hace así y me dice, ¿sabes quién es ese? ¿Quién? El Mono Mario, me dice. Igual. O sea, ¿sí? en el que se inspiró el... El verdadero Mono Mario. ¿Y en actitud? En actitud. Venía con dos minas. Sí. Estaba en actitud Mono Mario. Era Mono Mario. Total. Actitud Mono Mario, Colomuán y todo. ¿Qué debe tener ahora? Todo. ¿Qué debe tener ahora el Mono Mario? Sí, habría que preguntar si está vivo. Es increíble. Fue en el 2009, creo, 2010. 60. Sí. Ya está el Mono era... Mario. Era, sí, totalmente cancelado. Totalmente cancelado. Yo me pajé con el Mono Mario. ¿Cómo? En un vestuario. ¿Con Colomani? ¿Te grabó alguien o no? ¿Pero al lado de él o con un video? ¿Como Colomani? ¿Eh? ¡Pobre Colomani! ¿Mono Muani? ¿Con Mono Mani al lado? No. Mono Mani. Ya está. Mucho, loco. ¿Por qué está no mi vieja, mirá? Plank, hijo de puta. Dame dos semanas. Estoy bien hablando. Ay, ay. Menos. Muchísimo menos, chicos. Muchísimo menos. ¿A vos te gusta el fútbol como Alfredo? ¿Ves tanto fútbol como Alfredo y todo eso? No. Estoy harto. La verdad. Bien. Ya llega un momento que miro porque tengo que mirar, pero hay mucho fútbol, boludo. Sí. Hay mucho. Hoy a las 3 de la tarde hay un partido. Hoy. Basta. ¿Jueves a las 3 de la tarde? ¿Hoy qué hubo? ¿Copa Italia? No sé. Manu, ¿me podés sacar una duda? Hablemos un poco de fútbol. ¿Qué está pasando con Miramón? Flaco, ¿qué pasa con Miramón? Ya es que no sé qué pasa con Miramón. Hay unos papeles que no llegaron. Aparentemente. Hoy se hablaba de dólar y euro. Aparentemente. Herchosport dijo. Es que vos tenés que tener un poco más de vocación para ir a un problema. O sea, yo te estoy aportando una información que vos podés usar en tu plataforma de deportiva. Ahí gana el hincha. Siempre hay un problema, boludo. No, pero pará. ¿De qué estamos hablando? Ah, de Miramont. Aparentemente tiene una cláusula de compra obligatoria si juega el 60% de los partidos. Entonces Miramont tiene que arreglar el contrato de ahora y el contrato de cuando si le compran el pase. Claro. ¿Se entiende? Bien. Sí. Y me parece que ese segundo contrato no está arreglado. Bien. ¿Está bien o no? La aplicación. Sí, está bien. No sé si es verdad. Arréglenla. Pero creo que es eso.
Creo que es eso. Miramont. Miramont. ¿Te acordás? Eso pasaba mucho con los jugadores en algún momento. Pero Miramont vino hasta acá, boludo. No, imagínate. Que si pasaban determinada cantidad de partidos. Con Borré pasó en River. Empezaba, había que pagarles. No lo ponían. Sí, y la gente indignada porque. Con Bustos pasó. Sí, boludo. Brasil. Este jugador tiene que jugar. Y no podía por una cuestión de contrato. En realidad sí podía, pero. Pero no lo querían comprar. Bajar, con Fabricio claro. Bustos pasó. Si Bustos jugaba una cantidad de partidos, le tenían que renovar el contrato automáticamente. Claro. Era renovación de contrato y lo dejaron de poner. ¿Mirá? Dejó de jugar. Tremendo. Por eso vino. ¿Cuándo juega Gallardo? Mañana 20:30. Mañana. 20:30 y media. Sí, 8:30. Antes Boca. Contra Villa. Boca, mañana juega Boca contra Villa. Superponen los partidos. Es rarísimo. Hay una. Cuando River empieza, Boca está jugando. Sí. Ah, mirá. No quieren. Y no ven querer ver la bienvenida. Ah, wow. Mirá, che. Pelotudo. ¿Qué pirá? Los quieren dejar solitos. Juaco Carlos. Juaco Carlos. Inició la sesión. Mañana, si hace un gol Villa, tenés que pagar la inexorable ley de Hercho. Sí, pero va a pasar, está todo dado. La inexorable para que Villa convierta, Villa convierta. Y haga un baile. No, dijo que no le iba a gritar. Pero que no lo va a gritar. La inexorable ley del Hercho. Va a bailar. Baile interno. La inexorable ley del Hercho. La cualquier cosa se sí. Puede cosa. Es que cuanto más forzado sea, mejor esto. Bien tirado los pelos. ¿Qué se sabe de la presentación del muñeco? ¿Habrá algo raro? Bailarinas. ¿Cómo? No sé, la verdad. Me parece que al muñeco. ¿Vieron la conferencia? Sí. La presentación sí. De muñeco. Rara, ¿no? Al muñeco no le gustó un carajo lo de los bombos. No, sé no, si no, no a nadie le gustó un lo carajo. Cortó un par de veces. Y encima, perdón, pero no le cantaron a él. Eso fue increíble. Quiero la Libertadores empezaba a cantar sí. En lugar de decirle muñeco. Bueno, pero porque hay un. No, pero yo creo que el muñeco cree que no hay mucho que festejar. O sea, River está. Mañana juega y en 5 días hay un partido de octavo de final de Libertadores. Ah, y se acaba de ir un técnico. Hoy empató Talleres. Entonces me da la sensación de que él hay va. Como una bajadita de línea para, muchachos, sería festejo a fin de año, si ganamos. Ah, o si ganamos. Pero mientras tanto, hay que laburar. Competir. Acá hay que laburar. Me parece que. Va por ese lado. La cara del día cuando apareció los bombos. Sí, terrible. No quería ser bombo. Sí. ¿Puso una cara? Vos sí. Lo dijiste, ¿no? ¿Qué? Como que estaba bajo. Fue rara. Muñe. Sí. Nadie le acomodó el cuello. Fue rara. Fue rara la rueda de prensa. Faltaba como esa cosa de la contundencia que él tenía. Pero ¿y por qué lo notaste? No, quizás puede ser un poco eso. Como que hay una cosa de mantener la calma con respecto a esto. También la parte personal de él no se sabe. Y capaz que no está en un buen momento claro. Él personal, no sé, ¿viste? Eso. Como para salir adelante. Bueno, viene ¿no? De que le vaya bastante mal, ¿no? ¿Qué? Viene de que y le vaya bastante eso mal. Viene de un en Arabia le fue golpe muy mal. Fuerte. Eso igual creo que le va a venir bien. ¿Cuánto tiempo estuvo en Arabia? Un año menos. 7 meses, 8 meses. Sí, sí. Mira la cócara. Como Mary Poppins. Te bailo como la vieja Vizcarra. Mirá cómo agarra José Manuel Palau, ¿eh? ¿Cómo habrá sido Paraguas. Su estadía en Arabia a nivel humano? Una vela abriendo Paraguas. Con todo respeto para la comunidad árabe en Buenos Aires. Qué garrón, boludo. ¿Qué? Vivir en Arabia un año. ¿Con quién estaba? No, ¿había algún asistente no argentino? Sí, fueron Vizcay, fue todo no. Su equipo. Ah, bien. Todo su equipo fue. Vizcay, Luján, Pablo Dolce, Mariano Barnao, fueron todos. Y pero te aburriste, aburrí. Vivir en ahí, vivir en Arabia es bravo, así calor de cagarse todo el año. Pero abriste con banking. No, sí, agarró una. Y aparte estuvo como un mes y medio para firmar la rescisión porque. ¿No lo dejaban ir? ¿Dónde está? Si la mía está, me voy. Transferir. Si no, como y se quedaba, ¿eh? Ah, sí. Y sí, boludo. ¿Sabes qué lindo poner? Lo echaron. Transferir. Ah, lo querían ir. Lo echaron hoy. Y firmó la rescisión. Dos meses después. Un mes y medio después. Y ahí nos vamos. Ah, mirá. Pero lógico. Yo me voy en tanto y en cuanto. ¿Para qué fue? Aparece que lindo poner transferir a Argentina y que nunca baje. 9-0. Ese número. Nunca baja. Sí, claro, no creo que todo lo contrario. No creo que entre igual. Transferir. Nunca baja, nunca. Siempre está al mismo lugar. Se le cae la baba. No, pero boludo. Pero fue para eso. 10 alquileres para transferir, no pasa nada. Dale. Vos dale. ¿Cómo? Mirá lo que acabo de leer. Esto es. ¿Qué días? Mirá lo que dice, no me equivoco nunca. Sí, lo vi. Y ya lo habían dicho antes que había ambulancias
No, ambulancias en la casa blanca. Parece que es verdad, ¿eh? Porque decía que había ambulancias en la casa. No sé si es verdad el coso. Pero eso no. De ahí a que haya muerto. A ver, vamos a hablar de Biden. Para que Vito está. Biden, esta semana. Vamos, muriendo porque estamos hablando de Biden. Muy brava, ¿eh? Están pasando cosas. Para. Me voy a meter en Carchosport. Para que Vito. Vito está con el tema. Está chequeando Vito. Dame un segundo. Chequea Olympics. Hay mucha actividad en Carchosport, ¿eh? Ahí está. Sí, que ambulancias en la puerta de la Casa Blanca. Muchísima. No, y recién hubo una nota en un lugar, sitio llamado Una Agenda, que dice: ¿de qué se trata Hercho Sport, la mayor agencia de noticias del planeta? En la agenda. Sí, está así. Estuvo muy bien. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Pase güey? No, nada que ver. ¿Qué pase güey? Fallecer, como el fallecer. No sé, Manuel, no sé qué vamos a hacer. El cielo es el límite, pero el cielo es el límite totalmente. Ahora es increíble que porque puede terminar siendo un proyecto de informar. Absoluto. Sí, pero para mí no tiene que ir por ahí, no tiene que ir por informar. No, pero tiene no que informar por reír. En forma convencional. Claro. Por ejemplo, la idea de que Alfred cubra estudiantes, pero totalmente part-time, es espectacular. Le doy la cuenta a los partidos estudiantes. Hoy estaba pensando que le tenés que hacer un formato de preguntas o de pasar el Hercho Test o lo que sea y empezar con Campazzo, boludo, y después decirle a Visa y hacer el Hercho Test. Uno, del 1 al 10, tal cosa. Y la gente pasa por el Hercho Test. El Herchote. Mirá si mi vida laboral se da en vuelco total hacia... Bueno, absoluto. Capaz que te servía... Estamos ante una oportunidad. Y un multimedio. Hercharlitas. Hercharlitas, ese. Ahí está. Hercharlitas. Hercharlitas bien infantil. Hercharlitas es... Tiene que ser con un dibujo. Preguntas con dibujos. Sentados en el piso con el entrevistado. ¿No? Y aparte de cara al año que viene, que es electoral, tiene que estar ahí. Hercharlitas tiene que hablar con los candidatos. Hercholitics. Hercholitics es sensacional, boludo. Ey, boludo, tenés que hacer el búnker de ¿el búnker de qué? Herchos de urna. Sí. De boca de urna. Claro. Hay un mundo por explorar, Germán, ¿eh? Sí, claramente. Contá conmigo. Yo ya tengo la cuenta, de hecho. No, sí. Contá conmigo. Manu, gracias por venir. No, quédate, qué placer. ¿Se queda? ¿Te puedes quedar hasta el final? Sí. Listo, entonces vamos a la pausa y se queda. Quédate, vamos a escuchar a Pósima Blue haciendo ladrillos. Y ahora venimos con más para la mano con Manu Olivari. Si para en la mano no vuelve, tomaré la peor decisión. A ver. Estamos viendo a Manu Olivari y al señor Roberto Javier Galati a sumarse. ¿Qué tuiteabas como loquito? No, estaba hablando con Facu. Para almorzar mañana. No, Hercho Sport no puede estar a las 24 horas abierto. No va a pasar. Ya se está fastidiando. Hercho está empezando a votar. Hercho está empezando a votar. Imagínate si Magneto dice mañana no sale el diario. Claro, porque tengo temas personales. Porque quiero almorzar con un jugador. Claro. Magneto tiene malos días también. Claro, boludo. Pensaba, boludo. No, dejen a Hercho, déjenlo dormir hasta mañana, por lo menos, boludo. Mañana tenés un día de deporte fuerte, ¿eh? Mañana es un día de deporte fuerte, de final olímpica de baloncesto, River y Boca. Igual los Pumas, ¿eh? 4-20. ¿Es mañana o el domingo? ¿Quién? El básquet. Mañana. Hoy ganaron las Leonas. Bien, chicas. Así que. Vamos. 23 medallas de bronce. Sumamos. En total. No, le dan las Leonas. Me gustó mucho lo de que hay que multiplicar los oros por deportista. Sí, claro. Lo que dice Roberto. Te gustó ese concepto, Roberto. Y es más, voy a redoblar la apuesta. Completamente. Ganamos una de oro, una de plata, una de bronce. Ya está. Sí. No necesitamos más. Tenemos una de cada una. Hay tres. Tenemos una de cada. Llévate una de cada. Dame una de cada. Ah, ok. Ustedes se burlaron, pero esto cambió en 1973. Ah, estudió. Las Olimpiadas.
por los juegos olímpicos, por los que ganaban los equipos, sí, le daban 5 medallas por equipo si ganaban. ¿En serio? Falso, totalmente falso. Dolorosamente falso. No, en el 73 no hubo juegos olímpicos. No, el huracán del 73. Ah, claro, lo que pasa es el fanático del flaco, sí, ahí. Claro. Es verdad, vino de Federico. Pero lo propongo, ¿eh? Lo ya propongo para la. Que cuenten 5. 3. 3. 3. No, pero vos decís en el medallero, es un quilombo. ¿Para qué crees, boludo? Y porque es un juego de equipo, boludo. A nosotros nos sirve. Es un juego de equipo. Somos mejores en deporte por equipo que en cosas individuales. Y bueno, pero te agarra San Paoli, que tiene 16 en el staff y tiene que sumar 48 medallas. No, no, es injusto. Paoli. Es injusto. No te hagas el rock and roll. No, no, boludo. Es injusto, es injusto. ¿Ya no hay más deportistas argentinos? Y creo que no. ¿Qué queda? Florencia Borelli. Acá sabemos. Corre maratón. Florencia Borelli escribe libros. Borelli. Ah, Borelli. Como la hija de Cacho. ¿Y tiene chances? No. Con las keniatas. Ah, no, che, ¿cómo está el muchacho que cayó seco ayer? No, en unas vallas. ¿Lo viste caer? Sí. Terrible fue. Sí, terrible. ¿Lo viste? No sé de qué hablas. No sé de qué hablas. Un etíope que corría una carrera larga, pero con vallas. 400 con vallas. 400 con vallas. Y enganchó la valla. No me digas. Seco cayó. Qué feo. Seco en ambulancia se lo llevaron, ¿no? Como Biden. ¿Qué sabemos de eso? No, dicen que no pasaba nada. Parece que no pasó nada. Igual es raro. No nos pueden hacer caer así. ¿Cuál es el protocolo de llevar en ambulancia a un lugar? He didn't resist. Manu. Pero pará, boludo. Debe. Tiene 95 años. No, pero. Va a pasar en Casa Blanca, a ver, 150 personas coronaria. No puede sentirse mal. Igual a Joey. Kamala Harris. Joey ya lo habrán liberado, supongo. Sí. De su rol. Ya se bajó. No creo que Joey esté al mando. No, él debe tener una sala de guardia en su despacho. Sí. Igual sería irse por la puerta grande. ¿Eh? ¿A qué te referís con él? A que estará en un momento cuando Massa se hizo cargo del final de Alberto. Sí, sí. Debe haber alguien ahí tomando la decisión. Claro, claro. Bueno, pero él sigue ejerciendo como presidente. Están los papeles, pero cuando no. Te dicen, che, tengo que hablar con él. ¿Y qué hacía Alberto cuando recién estaba Massa al mando? Leí por... ¿Que te cuente? ¿Eh? Claro. Si te cuento. Te metes feo, Alfredo. Imagínate, te metes feo. Mira, mandás a la gente al muelle, sí, Alfredo. Lo regaló. Está el ejemplo de Massa. Imagínate. Yo pregunto. Imagínate cuando andaba con tiempo. cuando estaba ajustado. Beto, si me preguntás nada, al final somos periodistas. Igual te digo, Biden. Beto flotaba en la cancha, Beto flotaba. Una presencia. Era el tercer cambio, decís vos. No. Beto te cambia la cancha, pero cuando la tiene, él se está guardando para su momento. Ay, boludo. No. Bueno, entonces. Igual sería salir por la puerta grande si Biden. Sí. No, pero recién me dijeron por WhatsApp, pero no sé si es real, que Irán dijo que en estos días va a tirar una bomba nuclear. Ya estamos. Ahora van a tirar una bomba atómica. Irán va a tirar una bomba nuclear. En estos días, no digo que ya, en estos días. En estos días, lo que yo digo es, cuando llega esa noticia y le dicen, che, tengo que hablar con el uno de Estados Unidos porque Irán acaba de decir esto, para mí no le pasan con Biden. Agarra el Santiago Caputo de Biden. Claro, exactamente. Pero vos decís que no está en condiciones de hablar. No, boludo. Ese hombre ya está. La contestación de Biden es tira puto. La contestación de Biden es mañana el muñeco Gallardo. Por eso, un básquet. ¿Qué pasa con Miramón? ¿Llega a debutar ante la bomba o no? ¿Cómo andan los Oklahoma Thunder? Dice. Claro, sí. Mirá lo que ese hombre, Robert. Sí, no se lo ve muy en partido. No. Mirá cómo está Joe. Sleepy Joe. Sí, nada. Qué triste, boludo, qué triste. Ay, mirá cómo está. No, pero pará. Vos lo que decís, la información que te llegó al teléfono. Sí, me llegó acá, ¿eh? ¿Querés que busque? ¿Es ahí? Ey. Fue fuente de información fuerte la de Luquita. Pero esa es la misma fuente que la que te dijo. ¿Quién te escribió? Es la del auto de Trump. ¿Que iba a pasar algo el otro día en los Juegos Olímpicos?
La misma fuente me acaba de decir, hay un protocolo de rutina por supuestos materiales sospechosos. Eso, opa, es lo que está sucediendo ahora. Ahora en este momento, esto es data de ahora. Es ahora. Esto está pasando ahora. Sigan pelotudeando. ¿Por qué? ¿Por objetos? Ríanse. ¿Por objetos? Comunicación oficial iraní, lanzaremos una bomba nuclear dentro de unas semanas. ¿Por qué? ¿Avisan? Y se ríe. Está dando mal. Juego y viernes. ¿Cuánto me pasa? Decime la hora más o menos para ver si me doy una dieta. Con este flyer se anuncia. Con este flyer se anuncia. Hicieron un evento de Facebook. Ah, pero ¿qué hago? Me preocupo. La de Colomani esa. Tomalo como vos quieras tomar. A ver. No sé, boludo. A ver, mira. Pero está bien, pero yo me preocupo por la formación de estudiantes del domingo o... Llegás a verlo. Dijo en unas semanas. O sea, llegás a ver a estudiantes una vez de más. De hoy. Unas semanas a partir desde de hoy. Partir de qué mal gusto tirar un atómico un viernes, ¿no? Sí. Espera el domingo a la tarde o aparte, lunes. Lunes. Y Miramón no llega la única lunes. Vez que estamos clasificados a la Libertadores, claro, el año siguiente, en mayo, boludo. Qué y esto van a tirar una bomba nuclear. Qué mal gusto. Durísimo. Te cambio radicalmente de tema, Manuel. ¿Cómo te va como streamer? Diario. Con lo difícil que no es fácil, diario. No, yo la verdad los envidio a ustedes, los streamers. Porque no es fácil. No es fácil. No es nada fácil. Pero bueno, hablamos de fútbol. Preparamos alguna cosita antes, algún tema del día. Hay que soltarse igual de a poco. ¿Viste? No sé qué, bueno, vos ya tenés muchos años. No sé qué te pasó a vos que empezaste hace mucho tiempo. A mí me costaba muchísimo al principio. Y además, después de una hora me aburro y me quiero irme. Yo lo tengo que hacer de una hora porque es todos los días. Yo claro. No puedo hacer todos los días un stream de tres horas porque en primera medida tengo otras cosas que hacer. Además. Pero el primer día arrancaste diciendo que iba a ser media hora y te era quedaste un poquito más. Juan Pablo me había dicho de media hora y la idea era de media hora, pero media hora, boludo. No, media hora sin nada. ¿Lees tres mensajes? Sí, sí, saludás a cuatro del chat y claro, se te pasó la media hora. Y por ahí hay uno que te dice, ¿qué opinás de no sé qué? Y ahí arrancás. Igual terminaste de saludar y ya te querés decir. No, está bueno, boludo. A mí la primera hora de stream se me va rápido. A mí también, sí, generalmente. Sí. Sí. Aparte tenés tema de qué hablar, por ahí preparaste sí. Algo, no sé, está viendo los Juegos Olímpicos, lo que fuera, hay temas. Ya después cuando empezás a ver que, viste, ya no... Sí, oh, ahí es el momento de reaccionar algo. En mis libros. Me tengo sí. Que poner yo, canchero con eso. Te iba a decir eso el otro día, pero bueno, era yo quería reaccionar a Ortigosa entrando caminando Independiente. Y bueno, ese era un buen video. Sí, no sé, y bueno, pero vos tenés un montón de cosas para ver. Tenés que tener cuidado con los derechos, lógicamente. Sí, eso me dijeron. Pero necesitás ver. Sí, 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 sí. Algo. Es la idea, pero todavía tengo que ponerme más. Como en tema de técnica, ¿viste? De sí. Poner el video, que quede bien. ¿Estás solo? Claro, ¿estás solo o hay alguien ahí acompañando? Sí. Solo. ¿Y remoto? ¿Nadie? Oliver. Clank Media. Clank perfecto, Media. Manu Time se llama. Sí, un nombre con el que me tengo que reconciliar. Pero Clank es bueno. Manu Time. Viene de Ginóbili, sí, la presión de Popovich. Mucho básquet te apareció con el mundo sí, JP. Fue una idea de Juan Pablo, ¿no? Por supuesto. Sí, y vos ahí no podés decir, mira, no estoy de acuerdo. Se lo dije y lo acepté. Pero perdón, porque va a quedar. No hubo una imposición. No es que me dijo, me importa una mierda, se va a llamar así. Me dio la posibilidad de que si yo estaba peleado con el nombre no lo hiciéramos. Le dije, mira, no me voy a acostumbrar. Me ¿quién va a es el viejito Lucas, que es Lucas te puede dar una buena teoría de los nombres. Los nombres no le importan a nadie. Que se llame Manu Time, que se llame La Hora de Manu, que se llame goles y gambetas. Sí. Es firmo, todo lo mismo. No está mal, Lo banco, lo banco. Yo lo banco. Aprendí a bancarlo con él. Viniendo del periodismo, crees que el nombre es muy importante. Sí. Y después te das cuenta que hay que vencer eso. La otra es el silencio. La otra es que yo arranco y hablo una hora sin parar. Sin parar. Y hay que amigarse con el silencio, buscar una cosa. De hecho, el ritmo del stream tiene esto. ¿Con esa cara? Vos leyendo el chat. Okay. Quizás 10 segundos. ¿Sí? Es que esa transición es la que más cuesta cuando venís además de la totalmente, tele. Totalmente. Y tenés puesto ¡cac! Eso. ¿Sabés el susto que me pegué, boludo? ¡Palo! ¿Sabés el susto? Estaba mirando para allá, boludo. No me la veía venir ni loco. Pero mira, la raya sale. Está gritando menos igual, ¿no? Sí, sí. Mucho menos. Mucho menos este año. Gracias a Dios. Muchísimo menos.
Estoy bien con Germán. Tipo que se está... antes estabas mal y por eso gritaba. No, no, pero antes no te conocía, no necesitaba tanto de tu complicidad. Gracias, feo. Y yo estoy enamorado. Si perdés su complicidad. Sí, la pierdo, pero pierde, totalmente. Me pierdo. Mira para el otro lado. Vos no podés ser un pequeño, tan gran dictador. No es que alguien grita y bajarte. Sí, a mí yo me duele la cabeza. Hay una persona me grita al lado y bueno, me corro para este lado, boludo. Son reglas de convivencia. Para mí ya está enojado. No, no, para nada. Alfredo, favoritismo total para mí. No, pero él sabe que cuando grita, no me acuerdo que había pasado en Miami, por ejemplo, que Shark Attack. Pero fue un clipazo Shark Attack. Sí, bueno, clipazo. Bueno, pero la décima vez del Shark Attack me da dolor de cabeza. Y ahí yo encima llega agudos muy altos. Ese viejo hijo de puta. Mete ficha, yo lo veo. ¿Qué sé que te pegue? ¿Sí? Se piensa que no lo veo, boludo. No, pero yo cuando, con las actrices cuando porno. Detecto algo gracioso que estás haciendo. Yo te banco. ¿Hay novedades de tu aparición en un video pornográfico? No, pero el otro día vi que se está gestando. ¿Se vienen cositas? No mi actuación, pero sí lo que propusimos. En cuanto que esté para en la mano ahí presente. En medio de un acto sexual. No, yo no. Ah, okay. No, pero que van a hacer la de Colomuani, digamos. Que esté puesto para en la mano, claro. en el medio de la escena. Claro, donde viene y le dicen uno, ¿puedes ser tan pajero? Yo si quieren que... No, pero participo como actor nada más. Él no quiere estar en la escena, Pero claro, serví las copas. ¿Vos sos el marido que se va? No, Robert dice... Claro, yo vengo de vos. El marido que se va. No, o... Cofla, mirá, te dejo mi hermana, no te hagas el boludo, no. Y me voy. Claro. Te dijo a mi hermano. Y bueno. Está bien, es parte de un guión. ¿Es parte de un guión o no? Vos llegás con la pizza. Llegás con la pizza. Lo que, no, metido, lo que contaste el otro día. No lo dije por eso. Lo que contaste el otro día es que tu idea inicial era ser el acompañante del plomero. Claro, o el acompañante del plomero. El acompañante del plomero. Que lo mandan a buscar el domingo. Lo mandan al auto a buscar una termocupla. Herramienta y vos llegás. Vuelve, y es un escándalo. Cuando llegás, ves. Sí, pero a mí no sé si me gustaría llegar y ver. No ves. No querés ver. No, boludo, pero ahí. Me ve más incomodado. No, Robert, no. Ese es el plano, boludo. Lo único que te pido cuando vayas al rodaje, cerciorate de que lo podamos pasar acá al principio, ¿entendés? No, eso sí. O sea, que vos te traigas el prólogo. Sí, yo eso 100%. Yo sí voy. Pero no es necesario que él vea un escándalo de gente garchando. Vos querés que vea gente. Al principio, él puede hacer la imagen de ser el acompañante del plomero. Que el plomero le diga, loco, anda a buscar. Que falta cuerito. Mil cosas puedo hacer. Y cuando vuelve, él abre la puerta y se encuentra con eso. Y se encuentra que ya están arreglando el cuerito. Ya no ve para nada. Mí te vas en silencio. No tiene que ver nada, Robert. No tiene que ver nada. Se te calienta la cabeza. Planos tuyos como con cara de uy. Pero eso lo puedo hacer sin ver. Claro, eso lo puedes hacer primero. Claro, o sea, después que lo editen. Claro. Yo estoy así, no. Eso. No. ¿Pero qué te va a parar? Juan Carlos, dejala. Claro. Dejá ese cuerito, Juan Carlos. Vos no tenés que participar de eso para mí. ¿Cómo? Vos tenés que simplemente hacer la escena inicial. Al principio. Y no aparece más. Y no volvés. Coincido con Germán. Por respeto a Fiorella, Anita, a la familia, Lean incluso. Sí, sí, sí. Aparte, vamos a involucrar a valores. No. El laburo. Pero no lo podemos ver acá, no lo podemos compartir acá. Dejá ese cuerito que no chorrea más. No. Chupe que laburo, dijo la Coca Sarli. Ahí está. Esa es tu línea, me parece. Esa es tu línea. Vas a matar, Platero. Sí, si sé de algo, yo lo mantengo al tanto. Mantenernos al tanto. Al tanto, pero... Mantenernos al tanto. Vas a hacerlo. Nosotros laburamos en el mismo lugar y un operador hizo una película porno. ¿Qué pasó? Segundo grito. No lo escuchó y está confirmando lo que yo dije el lunes. Sí. ¿Qué dijo? Tengo el nombre y apellido, no lo voy a dar por si sea vergüenza. ¿Qué? Pero... Nosotros con Alfredo trabajamos en un canal de televisión, el mismo canal de televisión, y un editor hizo una película porno. Ahí está, no me creían. Y vino con el video, no sé qué, y básicamente todos le conocimos la poronga al pero pibre, para, tenía quiero ganas. Saber un par de cosas. No me creían. Manu, ¿cómo es? No sé cómo se llama, capaz que con el nombre y apellido sí, pero no. Pero tenía una... El pibe tenía pasta, ¿eh? Es por centro de medianoche. Tenía...
¿Qué? El pibe tenía pasta, sí, tenía una pasta no, gigante. Tremenda pasta. ¿Tenía un guión o era directamente a los bifes? Una cámara oculta. La verdad es que vimos súper. Claro, viste solo la escena. Las películas pornográficas. Y no, yo no voy, sí, a, no voy a ir a la barbaridad que dijo Lucas, pero las películas pornográficas no, nadie las ve en tiras. No, nadie las ve en tiras. Yo de Manuel, me sé todo. Pero tengo una pregunta. ¿Es cierto que el video de repente hacía pararán, pararán y subían los resultados de la fecha? Sí, había abajo un zócalo con los resultados. Y aparecía Paula San José y Erwin. Pero lo que vos estás planteando como algo gracioso y curioso, realmente en esa isla de edición pasaba. Vos escuchabas tararán, tararán, porque era, sí, una, claro, isla donde se hacía el teaser, sí, ese. Sí, sí. Y después, al mismo tiempo, lo veías al muchacho, claro, este, mirá, mirá, garchando, decía, en San Bernardo. Te mostraba una cosa así y te mostraba y nos contó que, por supuesto, se garcha de verdad. Hay estimulantes, se ponen unas gomitas. Yo de niño. De hecho, me escribieron varios de ESPN, sí, sí, el otro día cuando lo conté. ¿Y sí? De niño. No vamos niño a decir el nombre. No adolescente, sí, para que no se niño, me caiga. Niño. Yo creía que los actores, para besarse, los actores en las películas no pornográficos, sino reales, sí, para no serle infiel a su pareja, se los acercaba con postproducción. ¿En serio? De niño, ¿entendés? Como, mirá, decía, pero si este señor tiene una esposa, entonces no puede darle un beso, claro, a Natalie Portman. Un concepto avanzado. Vos decías, si era niño, el de postproducción. Vos pensabas. Yo eso pensaba que los unían, porque si no, claro, por cómo se daban un beso. Claro, 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 estaba avalada la infidelidad. Familia. Claro, de verdad pensaba eso. Y después. Una cosa, ¿no es una buena nota traerlo al COFLA? Sí, Robert, sí. Claro, no, me voy a decir, Robert, como... No, no, no. Como me dijeron a mí con el ex-árbitro. No, pero, Robert, el COFLA no lo conozco. Por ahí el COFLA viene acá y... ¿Y qué? Y pela, boludo. No, tiene 24 el COFLA, boludo. No, sí. Pero ¿por qué no te gusta hablar con él? ¿Qué le preguntarías a COFLA? Sí, nada, boludo. ¿De la industria pornográfica? Claro. Da para otro pujante, ¿eh? Es un hombre... Sí, empuja seguro. Sin pruritos. O sea, imagino que el COFLA. No sé. Le pregunto al argentino. Hay un director argentino muy famoso. Víctor Armando Bo. Maitland. Es verdad. Víctor Maitland. De pornografía. Pornografía, sí. Pero era un tipo muy reconocido en el género. ¿Sí? Sí, boludo. Internacionalmente. Sí. ¿Internacionalmente? Sí. Ya no existen los Rocco Siffredi y esos. ¿Cómo no? Ya no hay más. Se murieron los líderes carismáticos. Los Ron Jeremy. Los Ron Jeremy. Sí, boludo, desde que la gente se filma y eso. Claro. El amateur. El amateurismo se está llevando puesta la industria. Sí, sí, sí. Qué bar. Sí, lamentablemente. Sí, boludo. ¿Eh? Xvideos. Xvideos mató la pornografía industrial. Vos sabías que Rocco Siffredi lo encontrabas en un lugar. Exactamente. En cambio, abrís el teléfono y están pidiendo. Ahora, boludo, son la reserva de la B Nacional. Están todos jugando. No, pero hay gente que promete, boludo. Como el streaming. Antes eran pocos, ahora lo hacen todos. Puedo decir que se democratizó el sexo filmado. Lamentablemente. Bueno, es verdad. Sí, no, le pusieron los derechos y se lo censuraron a todos. Sí. No. El negocio de unos pocos al final. Yo apruebo. ¿Qué? ¿Por qué es durísimo verme hablando de porno? Meter? Dice uno ahí. Pará, ¿qué le pasa? ¿Qué dijeron? ¿Qué te dicen? Es durísimo ver a Manu Olivari hablando de porno. ¿Por qué, boludo? Y pará, ¿por qué? ¿De qué tengo que hablar? No. Hablamos de Dinamo. Hablamos bien de vos, claro, ¿y de tu versatilidad? Firmo al pie. ¿Y podría sacar en Clank Media algún... Un especial, especial de porno. Especial. No creo que le guste a los últimos 10 minutos. Pero... No, ¿vas a venir a Tenis por la Vida? Por la Viva. Sí, Tenis por la Viva. ¿Ya tenemos jugadores confirmados? Fecha. No, Juan Pablo está confirmado. Estamos Juan Pablo cerrando. Se muere por jugar. No, dijo que iba a ganar. Gana. No solo que iba a jugar, sino que venía a ganar, dijo. Sí. Que no hay. La única forma de no ganarlo es no participar. Es no participar, exactamente. Puso las stakes, puso la vara. Sí. Sí. O sea, no está permitido el papelón. No, o sea, no. Es que el tema de pareja de derrota en la primera ronda. No, el gran problema de él puede ser su pareja. Su pareja, claro. Primero y principal. Uh-huh. O algún viaje que le salga. Y también. Su pareja nos referimos al que juegue con él, ¿no? Que puede ser alguien muy malo. ¿En vista o no? Sí, hay de todo. No, Fantino juega muy bien. Sacamos. De hecho, Fantino Juan Pablo es un partidazo. Fantino contra Juan Pablo. Sacamos el teaser de Párense de Manos. Y sale el teaser de... Y arrancamos la organización. Sacamos el teaser de Párense de Manos. Todos los boxeadores firman su contrato y ahí nos ponemos con Tenis por la Vida. Esto es semana que viene.
semana que viene empezamos fuerte con Tenis por la Viva. Tenis por la Viva, que va a ser octubre, por ahí. Octubre. Sí. Tiene que hacer calorcito. Estamos para tomar clases de vamos. Y está considerado siempre como... Vamos por todo. Sí. A mí me gustaría que me consideren para producir también. Sí. Para lo que quieras. Por favor. Estás acá. Este staff te adora. Hercho and Co. Claro, boludo. Sí, no, Hercho también te de última te contrata. Hercho RL. No. Ya te chetí el usuario. No, sí, está, boludo. Mano, es muy considerado. Entonces en el hay Tenis por la Viva. Sí. La velada, parece de mano. Uruguay. Uruguay en noviembre. Uruguay. ¿Cómo Uruguay? ¿Qué es, boludo? Supuestamente vamos. Pero. ¿Qué pasó? No, me ilusionaba. No tenemos todavía confirmado. ¿En serio? Sí, pero no nos dijeron que. Ah, bueno, pero cuando sí, se lanza la venta. No, no, eso, de acá a fin de año las dos cosas grandes van a ser esas. Y después, ya vienen de Copa América. Sí, América. Un año cargadito. No. Oh, quiero subir el teaser, El lunes, ¿ya lo tienen? El lunes ojalá pueda. Lo quiero estrenar acá, tipo, subirlo y verlo acá en vivo. ¿Y ya el teaser involucra a boxeadores? Sí. Alguno que va. Ah, bueno. Algún nombrecito. Qué bien. Algún nombrar. ¿Qué confirma el tío? ¿Alguna data más? ¿Qué confirma? ¿Cuánto dura? Lugar. ¿A vos te gusta el boxeo? Sí, me gusta. ¿Sí? Sí, no soy un erudito, pero ¿cuál es tu segundo deporte? El fútbol. ¿Primero? El fútbol. No. El tercero es el fútbol. No, Manu es muy futbolero. Fútbol. Fútbol. Realmente es muy futbolero. No le presto demasiada atención a otros deportes. Lo hago por una cuestión. De hecho, ¿se sabe de qué equipo sos, Manu? No, sí. Okay. ¿O no? Sí. No, no se sabe. No se sabe. No lo digas. No se gana nada. La verdad, no se gana nada diciéndolo. Hoy, claro. Pero no por mí. Perdés mucho más de lo que ganas. No, ¿qué ganás, boludo? Que te puteen. Sí. Y que digas cualquier cosa y te que pierda valor lo que digas. Al mismo tiempo, pienso que está sobrevalorado también. No decirlo. No decirlo, fingir objetividad. Eso es lo que está haciendo. Creo que está sobrevalorado hacerte. Es un error. Es un error fingir objetividad siendo periodista. Sí. No, porque si decís no, el equipo, no existe. Si lo revelás. Si vos no lo decís. ¿Qué? No, ¿qué decís vos? El periodismo tiene que partir de una pretensión de objetividad. Después pero eso que ya no existe. Eso no se logra nunca. Bueno, entonces pero está mal. Tenés que tratar de acercarte lo más posible. Aceptar que no sos objetivo cuando decís algo y partir de esa base. Ser humano no sos objetivo. Bueno, por eso, partir de esa base. 25 años de mi vida, boludo. Sí, no me voy a venir acá a decir. Porque si no, sería partir de una utopía. Porque siempre existe la subjetividad porque vas a estar hablando de vos. Pero ya incorporar el hecho de que, bueno, no importa la objetividad, vamos a entregarnos a lo subjetivo. No, el tema sos periodista. Claro, el tema es que el gran problema para mí, Ger, es no poder ser objetivo. Sos un boludo si no podés ser objetivo. No, el tema vos lo decías una vez revelado de qué equipo sos. Intentar volver a la objetividad después de ese lugar, después de ese momento. Solamente, sino que después de haber revelado el hincha, ahí pretender ser objetivo. Yo soy del Aston Villa, vamos a poner un club afuera. Pero a mí me importa más comer. Y pagar un alquiler, sí, y salir con mis amigos, sí, y comprarme ropa. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Le voy a tirar más a mi equipo yendo en contra de mi laburo? Eso es estupidez. No, por eso, yo digo que tenés que ser muy... Si laburás de esto, ¿no? Uh-huh. Sí. Y la gente te cree. Sí. Ser muy boludo para no ser objetivo, incluso siendo hincha, boludo. Todos somos hinchas de alguien. Todos. ¿Qué le vas a... Si sos hincha de Boca, le vas a tirar más a River porque... No, pero cada vez que vos digas algo a favor de Boca, ponele, que es una jugada polémica, que realmente es un 50-50 lo que opina una gente y lo que opina otra, y vos opinas a favor del equipo que sos hincha, no se te puede considerar objetivo por más que lo estés siendo. Concuerdo. No sos vos. Coincido, pero si vos te considerás en esa opinión objetivo... Bueno, lo que diga la gente ya pasa a ser un problema de la gente. Tenés que estar tranquilo con vos mismo. Claro, sí. Pero ahora, si vos, todos los penales para... Tu caso, ponele, vos sos de River. Si todos los penales a favor de River son y todos los penales en contra de River no son, sos un boludo. Sí, obvio. Sí. ¿O no? Sí. Igual un truquito. Bueno, pero ni siquiera como periodista, como adulto sos un boludo. Por eso, eso voy. Digo, como persona, si no podés ser objetivo con esas cosas, realmente... Es algo chiquitísimo, ni siquiera te estoy... Una pretensión de objetividad más grande en algo que está atravesado por intereses. Por algo tan digo, pavo, un penal. Pero encima estás hablando de tu trabajo. Después te podés equivocar, ¿no? Por claro. El problema es que
que hay gente que cree que vos, si opinás algo distinto a lo que opinan ellos, es porque alguno te gana. Sí, obvio. Porque viene uno y te gana. Igual hay un truquito, que es prestar atención a cuando un periodista le pega mucho más a un equipo que a los otros. Ajá. Cuando el periodista le pega más a un equipo es porque es hincha de ese equipo. Exacto. Sí, hay un caso, ¿sí? Hay un caso emblemático. Sí, me lo dicen. No. ¿Nombre propio? Emblemático. ¿Ah, sí? Sí. Que le pega mucho a un equipo. Es cuestión de mirar. Pero muchísimo. ¿Equipo grande? Sí. ¿A Independiente? ¿Boca? A Independiente. Hasta ahí llego. Yo hasta ahí llego. Pero el equipo. Es un equipo grande, te dije. 22, 52, 20, 50, 50, 50, 50. No le importa a nadie. River. No le importa a nadie. River. Independiente. Entonces River. No, ya el viernes Racing. Pasado a esta hora de barranque. Así no, que... pero es, no te lo sacamos el nombre. Te prometo no te lo sacamos. No. Es el no. Ahora sí. Pero me parece que ya... Estoy hablando de Racing. No le importa, sí, mucho. Sí. No le importa mucho. Estoy hablando de Flavio Azardi y de Racing. ¿Cómo no se lo cuenta? Educa e Independiente. Sí, ahora sí. No, pero igual pasa, boludo. Pero yo realmente no puedo creer que haya gente que diga sí, todos los penales para mi equipo son y los en contra de mi equipo no son. Pero igual es lo que dice Luca, boludo. Si vos tenés 50 años, claro, 45 años y seguís opinando como cuando tenés 15... Y todos los detalles y todos los míos son buenos y son todos penales. Exacto. Y el otro, sos un idiota. No, sí, pero vos cuando vivís el partido, sí, no tenés... adentro la sensación de que todo lo que está pasando es falta. Cuando te toca para vos, es falta, es penal. No. La toca con la mano. A mí lo que me pasa es. Ojalá se equivoque, ojalá lo dé. Aunque me doy cuenta que no es penal, digo, ojalá cobre. Hace fuerza. Pero no me digo, es penal. Después siento que si lo analizás fríamente, sí, no, no es penal. Pero en el momento decís, falta. Como yo eso es un deseo más que es pedir, una cosa. Claro, es pedir por pedir. Eso sí. Sí, obvio. Sí. Eso existe. No. Pero cuando veo que no fue falta. Sí, no, ojalá lo dé. Te das cuenta claramente que no es pedirlo. Sí. En la cancha tenés que ir a pedirlo, aunque sepas que no, o sea, directamente. Que no, en la tele decís eso, ojalá que lo dé, pero sí, bueno, no hay chance. Eso te pasa cuando periodista, ¿no te pasa? Cuando ponele estás relatando o estás. Él cubrió la campaña de Ferrocarril Urquiza. Todo penal y no cobraban. Bueno, pero no sos hincha de Ferrocarril Urquiza. No, todo penal. Tremendo. Y era partida. Partidario. El Furgón se llamaba el programa. En Villalinch. ¿No? En Villalinch. En la bajada de Griveo. Total. Nos vino a tirar piedra a Craipole. Si vos estás relatando a Estudiante, sí, ¿no te puede ganar eso de que al momento diga penal, es penal? Te pasa a veces. Sí. Y después sí, decís, boludo, no, obvio no, que penal, te pasa. No, pero digo, sí, si no, después penal. Vos sostenés. Claro, si argumentás. Si al día siguiente vos seguís en Twitter diciendo esto no pasa, esto, está bien, esto, está bien. Y los penales de Gimnasia, ninguno es penal. Y los penales que le hacen a Estudiante, ninguno. No, incluso sos un idiota. Pero incluso cuando lo ves en repetición, sos una persona idiota, no sos un periodista idiota. Claro, sos una persona idiota. Una persona de 50 años. Que todo lo de mi equipo es bueno y todo lo de mi equipo rival es malo. Es un estúpido. Bueno, está lleno de. No es un periodista estúpido, es un ser humano estúpido. Ya estás grande. Tengo más nombres, No hagamos periodismo de periodista. No, lo más lindo que hay. Cerrarlo así. Lo más lindo que hay. Lo más divertido que hay. Vos de verano, Matías Suárez. Señoras y señores. Vos de verano, Matías Suárez, de los 90. La mierda. Tengo boludo. Bueno, listo, se terminó. Decime algo lindo y punto. No me dijiste. Tuviste 2 horas y no me dijiste nada. Lindo. 12 horas tuviste. Gracias, Manu, por venir. No, gracias a ustedes, che. Nos vemos el lunes. El lunes, sí, lunes nos vemos El lunes viene la torre. Gambeta, me muero, por Dios. Bien. Bueno. Más fútbol. Me bien. Muero con Gambeta. Vean la nota de la torre con Gambeta. Claro. Sí. Lunes 16 horas todos los días. Lunes a 16 horas. Manu Time, papá. Hoy voy a streamear, seguro. ¡Es Manu Time! Así que le mando un beso a todos. Va a streamear Luquita a las 11. Sí.